Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos escuchamos todos y todas? Por aquí sí. Vale, perfecto. ¿Damos 5 minutitos de cortesía? Por supuesto, sí. Venga, fenomenal. Gracias. Ya está. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Saluda de mi parte, que no puedo, no escucho nada, Celso. Bueno, yo creo que podemos arrancar, porque si no. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con la jornada. Mi nombre es Laura Jiménez, estoy aquí con mi compañera Bárbara Fernández y somos las responsables dentro del colegio del proyecto ACLIMA. Y sin más preámbulo, le voy a dar paso a ella para que dé comienzo la jornada. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la jornada de descarbonización del sector industrial, reducción de las emisiones de CO2 y la huella de carbono en el marco del proyecto ACLIMA, adaptación al cambio climático de los sistemas energéticos de la Macaronesia. En colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias, en el programa de cooperación Interreg MAC 2014-2020, cofinanciado por los fondos FED. Antes de comenzar con la primera ponencia, indicaros que la jornada va a ser grabada y que por problemas de agenda con los ponentes, pues los ruegos y preguntas se van a limitar a comunicación a través del chat y ya después vía mail podremos dar respuesta a todas aquellas dudas que puedan surgir a lo largo de la jornada. Aprovechamos también para agradecer a los ponentes su participación, sin ellos no podríamos haberla desarrollado, así como a los inscritos. Con esta jornada se pretende analizar la situación actual y las posibles vías para la mejora de la competitividad de la industria canaria en su compromiso por llegar a las 0 emisiones netas y a impulsar la rápida transición hacia la neutralidad climática. Es un camino largo y tedioso, pero en el que debemos trabajar contra el reloj para cumplir o en la medida de lo posible llegar a un compromiso por el 2030.
Sin más, vamos a arrancar con la primera ponencia. Don José Luis Figueroa de La Paz pertenece al gabinete del consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Entre otros, mucha formación destaca que es licenciada en Ciencias Políticas, licenciada en Sociología, especialista universitario en proyectos de consultoría y empresa. Además, José Luis cuenta con un largo bagaje y experiencia, tanto como responsable y consejero, en el sector privado y en la administración pública. José Luis nos hablará del Pacto de Descarbonización de los Polígonos Industriales. José Luis, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias al Colegio de Ingenieros e Ingenieras Industriales y gracias a todas las personas que se han inscrito. Bueno, trataré quería que pusieras el vídeo del polígono industrial del Boro, pero bueno, se lo dejamos a Lorenzo, que lo ponga él. Lo ha hecho él, sé que no lo ha hecho el gobierno, pues es más que lícito que lo ponga en su presentación. Y la verdad es que si uniéramos las dos ponencias, podríamos, si a ustedes les parece bien, tener un pequeño diálogo sobre el particular. Bien, nosotros en esta legislatura hemos abordado lo que hemos denominado el ecosistema de leyes y normas para la transición ecológica. Ese ecosistema lo hemos centrado en tres leyes fundamentales: la ley de cambio climático, la ley de biodiversidad y recursos naturales y la ley de economía circular, con la idea de cumplir un compromiso de gobierno, de estructurar, de canalizar todos los esfuerzos para la transición ecológica, y también con el compromiso de que eso sentara las bases de una futura reforma de la ley del suelo, que aunque era una promesa electoral, hemos pensado que antes de abordar esa promesa había que desarrollar toda esta estructura de leyes de transición ecológica. Es decir, la transición ecológica tiene entonces tres componentes fundamentales: la descarbonización de toda la economía, la renaturalización de las ciudades y de las actividades agrícolas, industriales, etcétera, su renaturalización, y otro componente que es la recirculación de todos los recursos posibles, que sería un poco todo el tema de residuos y economía circular. Esas tres leyes se vieron acompasadas o se vieron frenadas un poco por la COVID, y la COVID nos permitió abordar un asunto de gran envergadura, que es cómo pasamos a la legislación canaria la directiva Bolkestein, que a mí me parece muy importante pensar, tener eso en el radar a medio plazo. La directiva Bolkestein o la directiva de servicios lo que plantea es cómo le damos seguridad jurídica a las actividades económicas y tratamos de que la burocracia, el sistema burocrático, no frene la iniciativa empresarial. Y esa directiva la tratamos de aplicar en una ley, un decreto ley primero, que fue luego una ley de medidas urgentes contra el COVID, que facilitaba, por ejemplo, que los hoteles se pudieran reformar con declaraciones responsables, que la fotovoltaica se pudiera colocar con declaraciones responsables en determinados lugares, de que se hicieran determinadas obras en el suelo rústico, etcétera, etcétera. Esa legislación no tuvo la suerte que yo esperaba en cuanto a su control y su potencialidad de evaluación pública. En la cabeza nuestra era necesario que hubiera una evaluación pública de las políticas muy precisa, y en estos problemas que tiene la legislación en el Parlamento nos quitaron un articulado sobre el control de las declaraciones responsables. Y no podemos hacer ahora una evaluación de a dónde llegó. Solo sé que algunas empresas sí que aprovecharon bien esa legislación y desarrollaron muchos proyectos en esta dirección. Bien, entonces tenemos cuatro piezas fundamentales: la ley de cambio climático, la ley de biodiversidad, la ley de economía circular. ¿En qué estado están las leyes? La ley de cambio climático está en este momento ya aprobada, estará en vigor a partir del 1 de abril y en este momento estamos terminando adaptando a la ley, porque la ley tuvo modificaciones en el paso parlamentario importante, porque se alcanzó un amplio consenso también con esa ley, se incorporaron determinadas cuestiones como el tema del agua, que también tiene interés en esta charla, a la Agencia Canaria de Cambio Climático, se incorporaron muchas modificaciones que afectaban a trabajos que veníamos haciendo, como la planificación de acción climática, la planificación de transición energética
la transición justa, etcétera. Y en este momento estamos tratando de que todas esas estrategias y planes adaptados a la nueva ley puedan aprobarse cuanto antes. En estas próximas semanas sacaremos, por ejemplo, el registro de la huella, el 133, la documentación previa o la consulta previa del artículo, que es el artículo 133 de la normativa nuestra, sobre el registro de carbono de Canarias. Esto va a ser muy importante, el registro de carbono de Canarias, porque la ley de cambio climático lo que plantea es que aprovechemos nuestra fiscalidad diferencial con el resto del Estado para tener un registro propio, coordinado con el Estado, por supuesto, pero que pudiera tener impactos fiscales. Para conseguir además otro objetivo que plantea la ley de cambio climático, que es dinamizar el 2% del PIB canario en la dirección de la descarbonización. ¿Vale? Entonces, la ley de cambio climático es el primer artefacto, digamos, que tenemos en marcha, que estamos sacando en este momento las estrategias, van a salir las estrategias en estos días, el registro de carbono y la Agencia Canaria de Cambio Climático, también esperamos sacar la información pública antes de la campaña electoral, porque ya en campaña electoral se frenará toda esta actividad, pero queremos dejar encaminado todas estas herramientas que diseñamos en la ley. La ley de economía circular es una ley muy compleja. Creo que aquí hay algunos de los... Joaquín Betancor ha sido un colaborador de esta ley también. Y esta ley está en este momento pendiente de una aprobación del gobierno para enviarla al Consejo Consultivo. Es una ley que dentro del gobierno ha tenido una amplísima tramitación porque ha tocado a los ayuntamientos, a los cabildos, ha tocado al sistema de contratación pública de la Administración Canaria. Se ha tocado muchos temas. Todos esos temas que ha tocado han tenido que ser informados y en este momento, con todos esos informes y esas correcciones de la ley pasa al Consejo Consultivo. Y del Consejo Consultivo irá al gobierno de nuevo e irá al Parlamento. Y la ley de biodiversidad ya ha recorrido todo ese proceso, ha pasado por el Consejo Consultivo. En estos días acabamos de ajustar la ley a las directrices del Consejo Consultivo, algunas sí, otras no, hemos discutido algunas cosas con el Consejo Consultivo en las que no estábamos de acuerdo, y va a pasar al gobierno, no sabemos si puede pasar antes de que acabe la legislatura, o estará preparada para que el siguiente gobierno la tome en consideración, y dado que está todo el trabajo hecho, digamos, de tramitación ordinaria de una ley, pues la tome en consideración y siga para el Parlamento. Así que este es el estado de la cuestión de la tramitación de las leyes. Hemos avanzado en otros temas como el PIRCAN. El PIRCAN era un plan que estaba paralizando además fondos europeos para todo el Estado español. Se había hecho un PIRCAN sin contar con los ayuntamientos y sin contar con los cabildos y sin evaluación ambiental estratégica. Cuando llegamos, ese era el estado de la cuestión y decidimos cambiar esa cuestión, decidimos hacer un PIRCAN que integrase a todos los ayuntamientos y cabildos, que integrara a todos los actores, que pasara por la evaluación ambiental estratégica, porque si no pasa por la evaluación ambiental estratégica, no puede conectar con los fondos europeos. Ahora mismo tenemos un PIRCAN que ya la Comisión Europea le ha dado validez o está dándosela, no hemos recibido todavía la contestación, pero ha cumplido todos los plazos y todos los contenidos que determinaba la legislación. Y en este momento ya estamos en otra fase, que es presentar proyectos que tiren de fondos europeos para hacer viable el PIRCAN. En este momento estamos terminando un live, que también abro aquí la posibilidad de colaborar con ese live, un live integrado que ha pasado ya una primera fase, que es la fase previa de preselección de proyectos, y estamos ahora terminando para finales de marzo presentarlo, un LIFE integrado de unos 16 millones de euros para dinamizar todo el sector de residuos, que también a los ingenieros e ingenieras que están aquí les va a... Vamos, es motivo de trabajo de ustedes, y que pretendemos que quede ya para el siguiente gobierno, sea el que sea. Nosotros, digamos, hacemos nuestro trabajo, el trabajo que nos corresponde en esta etapa, y dejamos todo lo que podamos para que el siguiente gobierno siga adelante con estos retos enormes que tenemos en Canarias.
Bueno, dicho esto, centremos un poco el tiro en el protocolo que hemos elaborado con el sector de los polígonos industriales. Hace 3 años pude conocer a 2 personas con un tremendo liderazgo. Ángel Medina, el que es, ha sido presidente del polígono industrial del Goro, de toda la comunidad que gestiona el Goro. Es una persona que yo pues conozco de hace muchos años por su trayectoria en SPAR. Ha sido un grupo empresarial que ha sido capaz, desde la cooperación empresarial, de consolidar una dinámica empresarial que ha resistido, por ejemplo, los embates del crecimiento de Hiperdino y otras grandes empresas en Canarias. Es decir, que tenemos ahí a un empresario de reconocida capacidad de cooperación, de armar la cooperación empresarial, y a un ingeniero excepcional, que es mi amigo ya Lorenzo Muñoz, con una capacidad de trabajo endiablada, que durante estos 3 años hemos estado trabajando para sacar adelante este proyecto. El proyecto sale de una reunión. Ellos ya venían trabajando con anterioridad a esta reunión, hablando de este proyecto con distintos agentes políticos, pero cuando tuvimos una reunión con el consejero de Transición Ecológica, el consejero me planteó: tienes que tirar para adelante con este grupo a ver hasta dónde somos capaces de llegar. ¿Cuál era el concepto hace 3 años? El concepto era cómo convertimos los polígonos industriales en espacios de producción y optimización máxima de la energía. No hablábamos en ese momento de descarbonizar solamente. No se trata de descarbonizar solo la actividad industrial. Se trata de ir un poco más allá. Se trata de optimizar el potencial que tiene la energía en un polígono industrial. A todos los canarios nos parece evidente que deberíamos priorizar poner la fotovoltaica y la energía en aquellos lugares antropizados antes de ocupar más suelo, porque todos los canarios y canarias sabemos que el suelo nuestro es escaso y tenemos que proyectarnos hacia esa posibilidad, es decir, buscar la manera de evitar más deterioro ambiental de nuestro territorio e ir a por utilizar al máximo las potencialidades de los espacios antropizados. Bien, el planteamiento nuestro no era descarbonizar la industria, no solo era eso, era cómo convertimos los espacios industriales en espacios para la descarbonización de la sociedad canaria. Y en ese reto, digamos mano a mano, el empresariado y la ingeniería nos pusimos a trabajar y a hacernos preguntas, porque yo realmente, que no soy ingeniero, lo único que hago son preguntas. Y pregunto: ¿hasta dónde podemos llegar con la descarbonización? Con 3 herramientas fundamentales que ponemos en la ley de cambio climático. La ley de cambio climático se basa en 3 figuras, bueno, entre muchas cosas, se basa en 3 figuras en el tema energético. Si la ley de cambio climático, como saben, aborda muchos temas, pero en el tema energético planteamos 3 figuras esenciales. Las comunidades energéticas, tanto industriales como residenciales, como agrarias, como de otro tipo, ¿vale? En este momento estamos tratando de desarrollar no solo el modelo de los polígonos industriales, sino el modelo, por ejemplo, de las comunidades de agua, de las comunidades de desalación, de las comunidades energéticas en invernaderos para cubrir demandas energéticas puntuales, por ejemplo, de desaladoras, en las comunidades energéticas en el sector turístico, en el sector residencial, en el sector comercial. Entonces tenemos que intentar que la comunidad energética, el concepto de comunidad energética, se despliegue en el territorio todo lo que podamos. Y esa es una primera figura. La segunda figura era la comunidad de renovables. La comunidad de renovables se diferencia en que tú lo que haces es combinar varias renovables que pueden estar en distintos espacios. En aquel momento estábamos hablando de los 500 metros, hoy hablamos de los 2.000 metros de radio, pero aquí en la comunidad renovable podemos hablar de otras dimensiones. Y podemos optimizar, por ejemplo, los vertidos que tenemos en la eólica terrestre, que alcanza en algunos momentos el 15% de la producción, para concentrarlos en un sistema de almacenamiento compartido en los polígonos industriales. Y de ahí nace, por ejemplo, que en este proyecto, que nos explicará luego con detalle Lorenzo, haya un almacenamiento en baterías de 80 megavatios, nada menos. Y esto juega un papel fundamental en la estructura energética de las islas y en la capacidad de descentralización de la producción y el almacenamiento y la respuesta ante ceros energéticos. Esto, como digo, que lo explique Lorenzo, que es el experto. Por otro lado, otra figura es el agregador de la demanda.
Es decir, determinadas demandas de energía tienen un comportamiento energético concreto que puede optimizarse. Y en este sentido, también dentro del proyecto se ha desarrollado un agregador de demanda. Bien, el proyecto se fue desplegando. Planteamos también la naturalización del polígono industrial, sus efectos sobre el barranco que cruza el polígono, los efectos sobre el entorno industrial. Planteamos la optimización del metano, la optimización de la producción de hidrógeno, la captación de agua, la movilidad dentro del polígono industrial, cómo se podría electrificar la movilidad, la mejora de las redes para optimizar las pérdidas, evitar las pérdidas que hemos situado entre un 8 y un 18% de pérdidas en las instalaciones, es decir, eficiencia, la eficiencia térmica del polígono industrial, el saneamiento del polígono industrial con determinados elementos que hay que eliminar, etcétera, etcétera. Así que intentamos plantear una estrategia de cambio climático global, de acción climática global dentro de un polígono industrial. Cuando esto fue madurando y conseguimos hacer un preproyecto, planteamos que esto había que hacerlo a nivel global de todos los polígonos industriales de Canarias. E identificamos 4 grandes polígonos industriales que tenían interés. Por un lado, el polígono industrial de Arinaga, que tenía otra dinámica empresarial y otra dinámica conceptual. El polígono de Güímar, que es un gran polígono industrial, que también tiene otras dinámicas y tiene sus propias deficiencias sociales, societarias, que también es importante ver las deficiencias societarias de estos polígonos industriales. Y por otro lado, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que era un proyecto también interesado. Abierto esto a todos los polígonos industriales de Canarias. Entonces planteamos la posibilidad de hacer un protocolo de colaboración que se firmó creo que en el mes de junio, mayo-junio, y se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en el mes de septiembre. La idea es oficializar la colaboración público-privada para hacer posible proyectos de alta trascendencia. Y esto fue lo que hicimos. Es decir, con el Estado, porque tenemos de la mano a los servicios del Estado en la Comunidad Autónoma, la delegación del Gobierno, con los ayuntamientos que tienen que implicarse para agilizar los sistemas de licencia de todo este proceso, con los cabildos que juegan un papel porque tienen agencias, por ejemplo, de energía u otros mecanismos, tienen regulación sobre los residuos, tienen regulación sobre las aguas también, sobre la depuración, etc. Es decir, que hay que integrar el papel de los cabildos también en este asunto, y con las empresas, con las pymes. Con las pymes que están dentro de la sociedad o dentro de la comunidad energética y que cumplen los requisitos de la comunidad energética, y con las pymes o las grandes empresas que están fuera, que pueden jugar también un papel en la comunidad energética. En esto también el diseño jurídico-societario de esta comunidad energética ha sido un reto enorme, la parte jurídica, no solo la parte tecnológica, que es un reto que en este momento, esta mañana, estábamos trabajando con el CSIC, porque al CSIC le interesa saber si por aquí encontramos unas soluciones tecnológicas potentes, y estamos en eso, estamos tratando de atraer al CSIC al proyecto. Hay unos problemas jurídicos que cuando empezamos en esto, antes de la guerra de Ucrania, el marco jurídico de la energía era uno, y ahora está transformándose todos los días hacia otro marco más parecido al que nosotros planteábamos. Y también un problema económico, de cómo resolver todo el problema de la estructura, de tarifas, de acuerdos, etc. El resultado, desde el punto de vista económico, por ejemplo, es que puede pasar la energía de 0,3 euros por kilovatio hora a 0,07 euros kilovatio hora de forma permanente. Esto es una revolución realmente de la energía, del precio de la energía y, por tanto, del comportamiento de la industria canaria en el rubro energía en su cuenta de explotación. Bien, el protocolo entonces es la herramienta de cooperación que está abierto, como digo. La intención era que pudiéramos generar un PERTE nacional de esta mecánica, donde además los excedentes empresariales se volvieran a reinvertir una parte de ellos, por lo menos, en la I+D Canarias, una nueva I+D Canarias
donde fuera esa I+D comandada por las empresas privadas interesadas en desarrollar los problemas que tenemos a la vista, que es una de las debilidades que personalmente diagnostico en la I+D de Canarias, es decir, el peso de la administración frente al peso de la empresa privada, y eso lo resolvíamos en este diseño. Y luego llegan los fondos Next Generation y los problemas administrativos de cómo este concepto, que ya no es un concepto, sino es un proyecto técnico que se presenta en la Consejería de Transición Ecológica en el mes de julio, creo recordar, luego me ratificará Lorenzo si fue en esos meses, se presenta un gran proyecto de más de 10.000 páginas que tiene que entrar en la administración, y la administración no está capacitada para integrar este tipo de proyectos en su maquinaria administrativa. En septiembre lo sacamos a información pública, tiene una serie de alegaciones que en este momento todavía estamos procesando para ver si podemos hacer la declaración de impacto ambiental de una manera o de otra. Los técnicos de impacto, dado el protocolo, están apoyando muchísimo este proyecto en el sentido de analizarlo bien y darle toda la seguridad jurídica posible. Y en paralelo, también está tramitándose, porque tenemos en este momento hasta el 11 de abril, y esto es un pequeño espacio publicitario, tenemos más de 260 millones para comunidades energéticas, residenciales, sectoriales o públicas. Y le pido a todos los ingenieros e ingenieras que hay aquí que todos aquellos proyectos que tengan a la vista, por favor, los presenten, que cumplan con los criterios de comunidades energéticas o de consumo, autoconsumo integrado, etcétera, es decir, que cumplan con los parámetros de la legislación que hemos puesto en marcha, porque si gastamos bien esos 260 millones, podemos pedir más, pero tenemos que gastarlo. Entonces tenemos ahora mismo que hacer ese esfuerzo, esa es nuestra prioridad. Bien. Ese es un espacio para publicidad de la consejería y para publicitar estos fondos que me permiten ustedes, con la amabilidad con la que me han tratado. Creo que queda claro el marco del protocolo. ¿Qué pretendemos con el protocolo? Pretendemos seguirlo desplegando y desarrollando. Sabemos que el proyecto piloto, el proyecto más integrado, el más terminado, el más ambicioso, es el proyecto del Goro que vamos ahora a conocer técnicamente. Y la apuesta desde el gobierno regional es sacar adelante proyectos muy ambiciosos que incorporen el mayor conocimiento técnico posible, el más avanzado posible, y a las pymes canarias todo lo posible. Esto es lo que buscamos, y el Goro es, digamos, nuestro frontispicio, ¿no? Donde queremos, digamos, avanzar en la descarbonización. Si conseguimos que este tipo de proyecto que integre, es decir, para explicar este proyecto hay que pasar... Yo discuto mucho con mi directora de energía, que es compañera de ustedes. Ella, cuando ve un molino, parece que ve un pájaro. Parece que los ingenieros, cuando ven un molino, ven un pájaro. El problema es que los que nos interesa mucho el enfoque ambientalista, vemos al pájaro chocar con las aspas del molino. Y necesitamos integrar todos esos mecanismos, integrarlos mejor en los proyectos e integrarlos mejor en el territorio. Y esta es un poco la apuesta que nosotros, digamos, le pedimos al Colegio de Ingenieros, a los colegiados, les pedimos que hagan este esfuerzo de integración en el territorio de conceptos de ecología básica. La ecología es el arte de estudiar lo complejo. Y este proyecto, el proyecto del Goro, es un proyecto muy complejo porque es muy ecológico. Y lo que nos gustaría es que se pudiera replicar en todos los ámbitos posibles. Hasta aquí mi intervención. Para cualquier duda, pues estoy a disposición de ustedes. Y, pues, por supuesto, un saludo a los que conozco y a los que no conozco, pues encantados, y aquí al servicio de lo que ustedes quieran. Es verdad que en estos tiempos de mediadores parece que no se puede hablar con la gente. Yo también recibí a este señor y tuve que despacharlo, ¿no? Porque quería ver al consejero. Es decir, esto nos pasa en esta sociedad y de todo, como es normal. Y tenemos que recibir a todo el mundo, pero... Que no parezca nada de esto, que lo que buscamos es que estos proyectos salgan adelante, que ustedes hagan bien su trabajo y que dejemos una Canarias mejor que la que nos encontramos. Eso es lo único. Gracias. Perfecto, José Luis, muchísimas gracias. Te cogemos varios guantes. El primero, el proyecto LIFE, lo apuntamos. Efectivamente, vemos aquí que tenemos muchos inscritos que son compañeros, así que
Creo que todos han cogido nota. Ahora pasamos a la siguiente ponencia, que sería el ejemplo del polígono industrial del Goro adherido al pacto. Creo que ya no necesita presentación nuestro compañero Lorenzo Muñoz después de todo lo que has comentado. Sí, decir que efectivamente, compañero ingeniero industrial, vamos, se ha dejado la piel, nos consta mucho, apostando por este polígono como el que más, y que seguro que saldrá. Lorenzo, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, como tal y como ha dicho José Luis y Bárbara, ¿no? Es un proyecto que ha costado sacarlo y todavía cuesta sacarlo más de 3 años, ¿no? Empezamos con un proyecto de autosuficiencia dentro de Sencosud, de SPAR, y fue creciendo poco a poco en todo el ámbito del propio polígono industrial, hasta que, bueno, teníamos sinergias con otros empresarios que con la energía sobrante pues también querían un poco autoconsumir de forma compartida lo que es esta energía, y no, el proyecto fue creciendo cada vez más y fue siendo cada vez más ambicioso, hasta el punto que cuando nos metemos en, cuando pasa el tema del COVID, ¿no? Vemos que hay una serie de fondos que se aprueban por Europa, más de 700.000 millones de euros, que van a restablecer un poco la economía de otra forma diferente a la que concebíamos hasta ese momento, ¿no? Entonces, pues cuando nos leemos los fondos y los 140.000 millones de euros que le caen a España, ¿no?, que le tocan a España, de los cuales el 50% son a fondos perdidos, pues hay que cumplir con una serie de requisitos. Pues lo primero que hicimos fue estudiar esa serie de requisitos, ¿no? O sea, y estaba bastante vinculados con la materia energética, ¿no? En concreto, pues el renovable, buscar nuevos vectores energéticos que acompañasen a la transición o que la aceleraran en cualquiera de los casos. Y nada, y luego pues acentuado un poco, bueno, bastante con la guerra de Ucrania, pues salieron otra serie de recomendaciones y otra serie de fondos, que son los RepowerEU, que apuntalan con 24.000 millones de euros más a fondo perdido, pues a la estrategia de descarbonización de nuestra Europa actual, ¿no? Todo esto, pues partimos de unos análisis, unos previos estudios en nuestro territorio nacional, en donde nos sugerían desde Europa que hiciésemos comunidades energéticas. Entonces, en el año 2020 no había ninguna comunidad energética constituida en nuestro territorio nacional, 2021 se empezaron a constituir, pero había una serie de auditorías hechas por la Comisión Europea en el año 2019, en donde nuestro territorio, el español, era el único europeo que no tenía comunidades energéticas ni industriales, ni clústeres industriales, ni comunidades energéticas industriales, ni ciudadanas, ¿no? Entonces, pues nos empezamos a interesar por los distintos modelos que se han planteado en Europa, que son 5 tipos de modelos diferentes, y en ese momento el IDAE solamente empezó a recoger lo que son las comunidades energéticas ciudadanas. Pero, bueno, básicamente estudiamos el modelo de Polonia, Alemania e Inglaterra, que se basaban en comunidades energéticas industriales, en donde gran parte y el fuerte de ellos era compartir la energía eléctrica y compartir el calor y el frío para los industriales, y potenciar un poco la parte del biometano y la parte del hidrógeno. Entonces nos interesamos más por esa parte mercantilista, por así decirlo, en donde se potencia en zonas antropizadas, como bien ha dicho José Luis, se potencia una acción climática mucho más fuerte y mucho más potente, ¿no? Y luego, pues más estando en Canarias. En Canarias tenemos mucho sol, tenemos mucho viento, tenemos una humedad bastante alta, pues diseñamos un proyecto en base también a la estrategia sostenible del gobierno de Canarias y en base a las indicaciones europeas, que vino a ser el proyecto del Goro, ¿no? Entonces, pero previamente a eso tuvimos que analizar cómo estaba el polígono industrial del Goro, y tal y como ha dicho José Luis, pues nos encontramos con unas redes eléctricas, con unas faltas de mantenimiento importantes, tanto en baja como en media tensión, pérdidas altas, y luego en el sistema, somos sistemas aislados eléctricamente, una falta de integración de la energía renovable, los famosos vertidos, que no son compatibles, no se puede, por un tema de seguridad de suministro, no podemos, o sea, mandan a cortar, en contra de lo que dice el reglamento de red eléctrica, mandan a cortar primero a las renovables porque generan un poquito más de inestabilidad a la red que las fuentes fósiles a día de hoy, mandan a cortar las renovables, pues normalmente eólicos, pero también ahora mismo se está dando el caso de tanto eólicos como fotovoltaicos, ¿no? Hay ideas incluso que los porcentajes superan el 50%, o sea que tenemos de repente una parada masiva de eólicos y también de fotovoltaicos porque la integración no es apta. Entonces,
analizando un poco también la casuística del propio polígono, no solamente en la parte de instalaciones, oye, pues tenemos que meter placas fotovoltaicas. Entonces nos encontramos con otro problema bastante gordo, que son las cubiertas de amianto, ¿no? Como dato puntual, el polígono industrial del Goro, el 34% de las cubiertas tienen amianto y no se pueden instalar, no se deben de instalar placas fotovoltaicas sobre las cubiertas de amianto, deben de ser sustituidas estas cubiertas y, por ejemplo, en el parque empresarial del Cebadal, el 90% de las cubiertas del Cebadal tienen amianto. Entonces, es aquí una recomendación y una que le digo a todos los compañeros, que nos dedicamos a proyectar, ¿no? Que tenemos que ver aquello que no se ve, ¿no? Y aprovechar esta sinergia y estos fondos para potenciar este tipo de alternativa, puesto que además la sustitución de la cubierta de amianto es, en este caso, un tema sanitario. O sea, arreglamos un problema sanitario dentro de nuestras prevenciones en el trabajo y demás, ¿no? Y también son subvencionables y son aptos para este tipo de subvenciones. Voy a compartir la presentación primero del Parque Empresarial del Goro y una vez que finalice le daré paso tanto a Bárbara como a Laura para que ellos expongan también el vídeo, ¿no? Es un vídeo de 5 minutos que resume de forma muy gráfica toda la intervención del Parque Empresarial. Perfecto. A ver si... disculpen. Bueno, en principio, ¿quién es Canaluz? Canaluz es una empresa, Canaluz Infinita es una empresa formada por 24 accionistas canarios y actualmente uno nacional, en el que tenemos un objetivo claro que es revertir el beneficio en nuestra sociedad creando puestos de trabajo cualificados, mejorando la competitividad en las industrias y profesionalización de nuestro entorno, cuidando siempre y preservando cuidando el medio ambiente y potenciando lo que es la economía circular. Importante el tema de crear puestos de trabajo cualificados, puesto que con este tema del hidrógeno, el biometano y los nuevos vectores energéticos, primero tenemos mucho desconocimiento de los técnicos proyectistas y luego la mano de obra, pues hay una escasez bastante alta y una falta de cualificación en el sector laboral sobre esta estrategia. El proyecto del Goro tiene como objetivo crear una comunidad energética singular industrial, TELDE, generando a la misma vez un entorno biodiverso, cumpliendo con la estrategia de la Unión Europea de la lucha contra el cambio climático y a la misma vez que convirtiéndolo en un servidor de energía. O sea, nosotros tenemos un concepto de servidores informáticos, lo que hemos intentado es adaptar el concepto de servidor informático a servidor de energía, ¿no? De tal forma que nosotros podemos gestionar todas nuestras propias redes, nuestros propios consumos, y en el caso de que se necesite apoyar a la red de transporte, pues apoyaremos a la red de transporte con toda la energía generada, almacenada, renovable. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es constituir una comunidad energética, se llama Comunidad Energética Singular Sevi Coroeco. Intentamos no consumir consumo de suelo, o sea, en principio los 54 megavatios proyectados están es una única planta fotovoltaica de bajo impacto que está sobre todas las cubiertas de todas las naves adheridas que no tienen actualmente instalaciones fotovoltaicas, y en aquellas que tienen cubiertas de amianto, pues aprovechamos y las sustituimos y las reforzamos y las adaptamos a la normativa vigente. Luego, por otro lado, colocamos 10 aerogeneradores de 0,8 megavatios de bajísimo impacto, son tipo 2 o tipo 3, en principio nos vamos al tipo 3, porque el tipo de viento que tenemos y demás, pues es más apto para mejorar lo que es la eficiencia en la generación eólica. Actualmente disponemos de toda una distribución de sectores de todos los suministros eléctricos, con potencias, consumo, que han sido utilizados para un replanteo de unas nuevas líneas de distribución eléctrica propia de la comunidad, a través de las cuales, en baja y media tensión, a través de las cuales se autocomparte toda la energía, se autoconsume la energía demandada por los industriales y a la misma vez las utilizamos como balanceadores de la red apoyados con los sistemas de almacenamiento de baterías. Todo esto es aguas abajo, llamémoslo de un macrocontador de conexión, ¿no? Es una línea por donde única y exclusivamente va a pasar energía 100% verde. Como principal novedad del proyecto es el servidor, lo que hemos llamado SEVI.
en donde tenemos tres grandes sistemas de acoplamiento de 40 megavatios, 80 megavatios están acoplados para garantizar el suministro renovable y el consumo industrial, y otros 40 que van a estar dando servicios de ajustes y balanceo a la red de transporte, de tal forma que pasaremos energía de un circuito a otro cuando el operador del sistema, utilizando los procedimientos de operación, que en este caso es red eléctrica, acepte pasar la energía y previamente acreditada, mediante un sistema de blockchain, la energía renovable, acreditada renovable, de un sistema a otro. Entonces, por tanto, lo que hemos conseguido, o lo que conseguiremos, es que el SEBI del GOR potenciará la penetración de otras instalaciones renovables que estén ubicadas en cualquier parte de nuestro territorio canario, en este caso de nuestro sistema de Gran Canaria. Por otro lado, contamos con una planta de generación de hidrógeno a través de la energía sobrante renovable, utilizando 108.000 litros de agua, los cuales se producen a través de un circuito de frío que condensa el agua de la humedad relativa. O sea, nosotros hemos estudiado la humedad relativa del parque empresarial y en este caso tenemos una humedad relativa media del 78%. Por tanto, con sistemas de absorción, que consumen menos energía, pero consumen calor, y el calor ese viene de las maquinitas que nosotros tenemos en la planta de biogás y de las máquinas que, mezclado con el hidrógeno, pues generamos un calor renovable, ¿no? Pues generamos, mediante la máquina de absorción, frío, condensamos la humedad relativa y generamos todo este agua. Y este agua es mucho más fácil electrolizarla por la pureza que tiene. Y de esta forma utilizamos también estas máquinas de agua para evitar el colapso de nuestra propia instalación como sistema de seguridad. Por otro lado, para dar salida a toda la infraestructura futura del vehículo eléctrico, lo que hacemos es creamos un gran parking eléctrico con 770 plazas electrificadas y utilizando además las posibilidades no solamente de los usuarios del propio parque empresarial y de las empresas, sino también de los rentacars que están en el aeropuerto, ¿no? O sea, electrificar también todo el aeropuerto para todos los rentacars, para todos los servicios de alquiler de vehículos, pues dispone de una infraestructura que a día de hoy no existen en ninguna parte de nuestro territorio canario. Por otro lado, proyectamos una planta de biogás, ¿vale?, que permitirá gestionar entre 15.000 y 18.000 toneladas anuales de lodos y residuos alimenticios sanders. Por otro lado, hacemos una reurbanización plantamos dentro del propio parque empresarial 3.600 árboles que contribuirán a la mejora del medio ambiente, absorbiendo 18.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y por otro lado, en el Barranco de Silva, pues, que son zonas que no están antropizadas, pues las utilizamos como corredores naturales para conectar el mar con la zona de medianías para favorecer lo que es preservar nuestro medio ambiente y toda nuestra vida natural. Las conclusiones. Este proyecto, que se llama por está congelado un poco, Lorenzo. A ver, estamos teniendo problemas con Lorenzo, ya nos avisó, está cerca de los institutos y que justo en la hora del recreo se le colapsa un poco la línea. Vamos a ver si lo rescatamos, que ya está terminando. Loren, ¿estás ahí? Creo que se ha ido, ¿no? Hola. Bueno, vamos a ver, estos son los imprevistos del directo. No sé si va a volver a entrar o no. Como ya había casi terminado, vamos a dar paso al vídeo. Y si volviese a entrar, pues le volveríamos a dar paso. Venga, el vídeo de todo lo que nos ha estado contando Lorenzo.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Te me escuchas? Lo recuperamos. Lo que vamos a dar paso a tu vídeo que también se nos está bloqueando. O sea, que nada, liquida tú y vamos a ver si resolvemos lo del vídeo. Lo que pasa es que me he tenido que conectar a través del teléfono móvil de la cobertura, porque las redes colapsan con ahora cuando salen todos los chavales del instituto, ¿no? O sea, todos se conectan al recreo, todos tienen teléfono móvil y la verdad que pues últimamente tenemos bastantes problemas con las conexiones con las redes aquí, ¿no? Bueno, entonces como estoy con el teléfono móvil y no puedo utilizar el ordenador precisamente por los problemas de balanceo de las redes, termino la presentación simplemente diciendo, bueno, que dotamos de infraestructura a todo el parque empresarial y luego este proyecto además contempla la instalación de dos centros de I+D+I en donde precisamente lo que se hace es adaptar a lo que es una readaptación profesional de aquellos técnicos para que busquen un nuevo sentido pues, a las instalaciones de biogás, a las instalaciones de almacenamiento de energía, a las instalaciones de hidrógeno, ¿no? Formar a toda la masa crítica laboral que necesita una adaptación profesional para dentro de estos centros de I+D+I, que a la misma vez son de centro de adaptación profesional, pues podamos adaptar a nuestro nuevo futuro, ¿no? Asimismo, el proyecto son 144 millones de euros de CAPEX. Tiene una inversión de 144 millones de euros, de los cuales están distribuidos entre la generación, la gran parte, cerca del 60% del mismo van destinados a dotación de infraestructuras que realmente deberían de ser públicas. No, o sea, las redes eléctricas, la falta de mantenimiento no es un asunto en los que los operadores, los empresarios o la ciudadanía tenga culpa. O sea, eso es un tema de empresas distribuidoras y en este caso pues de cómo está configurado el sistema de generación, distribución y comercialización eléctrica, ¿no? Entonces, este tipo de infraestructura, la dotación también de zonas de los centros de I+D+I, pues corresponde a que compete el 60% de la parte del CAPEX, ¿no? Y luego pues, intentamos optar pues entre a un 45, 50 o incluso con incentivos locales, regionales, pues hasta un 70% de subvención. Genera 2.300 puestos de trabajo en toda su parte de construcción, de los cuales 720 son puestos de trabajo directos y el resto son indirectos. Y lo que hace también, inyecta 282 millones de euros al PIB canario y de forma estructurada hace crecer la economía canaria durante los 10 próximos años en un 0,72%, ¿no? La importancia de este proyecto también viene por el futuro que tenemos nosotros a corto plazo disponible, ¿no? El futuro, el tema de la penetración de energía eólica, de la energía offshore, ¿vale? Va a generar más inestabilidad en aquellos pequeños generadores que tenemos en tierra. Por tanto, crear a través de los saltos de agua, por ejemplo, o a través de sistemas de almacenamiento que balanceen la red de transporte y equilibre la generación con la demanda, ¿vale? Va a ser favorecer no solamente la penetración de la energía offshore, sino también la eliminación o intentar disminuir el vertido, lo que son los vertidos de los que tenemos en nuestras redes, eliminarlos o disminuirlos para aquellos generadores que sean locales, ¿no? Entonces, bueno, por mi lado, yo creo que más o menos he terminado con la presentación. Sí, ahí estamos viendo lo que es el impacto que tiene sobre la economía, los 285 millones sobre el PIB de Canarias, el crecimiento prolongado durante 10 años del 0,78% sobre la economía, sobre el PIB canario en los próximos 10 años. Si podemos pasar las sinergias entre las propias empresas. Dentro del propio polígono industrial nos encontramos con empresas de distribución, empresas instaladoras, empresas constructoras, que tienen sus propios centros de trabajo en el propio parque empresarial. Entonces, o sea, este tipo de proyectos además genera un entorno, una economía circular bastante potente y de kilómetro cero, ¿no? Si podemos seguir pasando a grandes números, por ejemplo, en la isla de Tenerife hemos identificado cuatro tipos de proyectos. Si vamos a la diapositiva anterior, por favor, Bárbara o Laura. Aparece en la isla de Tenerife. En el parque, por ejemplo, en los parques empresariales de Adeje,
se pueden instalar 25 megavatios de fotovoltaico con 20 de almacenamiento, en las chafiras 40 y 80 de almacenamiento, Wimar 90 megavatios de generación fotovoltaica y 240 de almacenamiento, y en el mayorazgo 60 y 120, ¿no? Pudiendo instalar 215 megavatios en potencia fotovoltaica disponible a día de hoy en cubiertas, y eso implica las necesidades de un almacenamiento de 460 megavatios. El mismo ejercicio se hizo en la isla de Gran Canaria, identificando otros 4 polígonos industriales, en donde, por ejemplo, Montaña Blanca tiene una capacidad de instalación, estamos hablando de hace un año y medio, de 10 megavatios de potencia instalada y necesitaría unos 20 megavatios de almacenamiento, en Las Torres 50 megavatios de potencia instalada en fotovoltaica y con una necesidad de 150 de almacenamiento, en El Goro 66 de instalada y unos 120 de almacenamiento, y en Arinaga unos 80 megavatios de potencia instalada y 180 de almacenamiento, ¿no? Pudiendo entre estos 4 polígonos industriales de Gran Canaria instalar unos 200 megavatios en potencia fotovoltaica, de los cuales y 470 de agregación de la demanda con sistemas de almacenamiento. Entonces, bueno, ya está, simplemente eso es una curva, esas son las curvas de Gran Canaria, en donde precisamente donde la casación, ¿no?, de red eléctrica, la energía programada, lo que son los escalones que vemos ahí son los escalones de los grupos de generación y luego la energía consumida frente a la programada, vemos el valle que sufre la eólica por falta de integración en concreto este día, pues en la red, suelen haber picos mucho más profundos, y luego pues nada, en la última diapositiva pues vemos lo que son todo el tipo de vías, ¿no? Favorecer la aceptación financiera, la importancia que tiene el tema de los protocolos y el crear un nuevo proyecto, ¿no? Pues es lo que siempre le hemos pedido a la administración, ¿no? Facilitar el acceso a los fondos, el apoyo público-privado, garantizar a través de avales, Aval Canarias, por ejemplo, una serie de mecanismos para facilitar lo que es la penetración de las energías limpias en nuestro territorio. Se ha firmado un acuerdo con Cabildo, Gobierno de Canarias, Comunidades Energéticas. Hemos intentado considerar este proyecto, sacar un PERTE nacional vinculado a este proyecto, en donde muchas agencias de la energía, el Ente Vasco de la Energía, la Agencia Catalana de la Energía, la Agencia Andaluza de la Energía, han mostrado muchísimo interés y han tomado recortes. Dicen que nosotros, los técnicos canarios, estamos en la Champions League de las renovables. Oye, pues nos lo tenemos que creer, y sobre todo los ingenieros industriales, estamos capacitados para hacer este tipo de proyectos. No nos tiene que temblar el pulso a la hora de crear proyectos ambiciosos, ¿no? O sea, y esto es una cosa, esto es un asunto bastante relevante. O sea, yo invito y animo a todos los compañeros porque ejecuten o elaboren o convenzan a otra serie de empresarios y compañeros para hacer proyectos importantes que no cabe duda que van a ser necesarias para, en un corto plazo no, pero en medio largo plazo, para favorecer lo que es el transporte en la aviación, en el transporte marítimo y la dotación de infraestructuras que se van a quedar obsoletas pues a corto medio plazo. Bueno, sin más, si Bárbara y Laura pueden poner el vídeo que resume la actuación del parque empresarial. Vamos, Loren. Muchísimas gracias. A ti.
Bueno, despedirte, Lorenzo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Aprovechamos también para dar las gracias a José Luis porque habéis hecho un tándem de ponencias estupendo. Te cogemos el guante, José Luis, así que hablaremos para el live. Nada, ahora ya vamos fenomenal de tiempo. Bueno. Ten en cuenta una cosa, es decir, Lorenzo es testigo y víctima de cuando yo te echo el guante y tú lo coges. Cuidado. Pero, a ver, en serio, el live que estamos preparando
quiere contar con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna para crear básicamente lo que venimos a decir en el PIRCAN y lo que venimos a decir en la ley, que ustedes han conocido por lo menos el borrador inicial de la ley de economía circular. Entonces, si yo te puedo mandar ahora mismo el estado de la cuestión, cuál fue el proyecto que presentamos, cuál fue la alegación que hizo la Comisión Europea, qué estamos haciendo nosotros, y ahí ustedes dicen, oye, pues nosotros podríamos colaborar en estos temas. Nosotros nos comprometemos a trasladarlo a la Junta de Gobierno y que lo se que estudie. Necesitamos, a ver, lo que necesitamos en concreto son socios que puedan poner un 40% de financiación y adelantar un 100%. Esto para ser claros y raspados. El problema está en que para ser socios, pueden ser colaboradores, pero eso es otra cosa. No, otra colaboradores. Nosotros tenemos colaboradores. Ah, vale. Entonces no hay problema. Pero básicamente lo que estamos buscando ahora es quiénes son los socios, que están dispuestos a poner 40%. Claro. Bueno, ¿vale? Entre el colectivo seguro que sale el socio. Vale, pues pueden ser empresas. A nosotros nos gusta mucho el tema este de agrupaciones de empresas, agrupaciones de pymes, pero eso no siempre se consigue, ¿no? Bueno, vamos a ver, nos pasas la información y estamos en contacto. Comentar que en el chat vamos a poner el link del vídeo que acabamos de ver. No estamos viendo mucho movimiento en el chat, no sé si es que todo está clarísimo, ya conocen todo el goro, pero bueno. Invitamos a que el que quiera participe por ahí. Muchas gracias, Lorenzo y José Luis. Pasamos a la tercera ponencia. Para la tercera ponencia contamos también con otro compañero. La verdad es que da gusto ver compañeros ingenieros industriales. Rafael Herrera Checa, desde el 2005 desarrollando trabajos en su actividad profesional en el mundo del agua. Actualmente director de Desarrollo Sostenible en Canaragua, pilotando la transición ecológica de la compañía, del sector del agua y el medio ambiente. Desde este puesto promueve y supervisa proyectos para la economía circular, la lucha contra la crisis climática o la conservación de la biodiversidad. Rafael, muchísimas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias al colegio por invitarme a esta jornada. Como bien han dicho, como soy colegiado, pues la verdad que me siento cómodo y feliz de estar aquí. Yo voy a hablarles de la hoja de ruta de Canaragua para su estrategia de descarbonización. Me temo que no es algo tan espectacular como lo que nos ha contado Lorenzo, ni quizá tiene tanto interés público como lo que nos ha contado el Figueroa, pero bueno, yo espero que les interese e incluso que les pueda servir en un momento dado de inspiración. Entonces voy a compartir mi presentación. Pantalla 1, compartir. Un segundo. ¿Se ve? Perfecto, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, pues nada, voy a empezar respondiendo una pregunta. La pregunta es ¿por qué? A ver, creo que tenemos problemas con la conexión de Rafael. No sé. Canaragua ha iniciado con este proceso de sensibilidad. Como nosotros somos una empresa central del agua, pues nos encontramos con que es directamente impactada por el cambio climático. No solo eso, sino que además también el ciclo integral del agua juega un papel clave en la adaptación al cambio climático. Yo les voy a contar una anécdota, es algo que me sucedió en el 23 de octubre del 2015, ese viernes, a mí no se me olvida. Yo era responsable de las depuradoras de Telde, de las depuradoras de la empresa mixta Aguas de Telde, y ese viernes por la tarde cayó una tromba de agua de más de 100 litros por metro cuadrado. Yo creo que fue en menos de 4 horas. Seguro que muchos lo recuerdan. Así es como quedó la depuradora, la principal depuradora del municipio, como ven en la foto de abajo. O sea, absolutamente inundada. Y en realidad tuvimos suerte, tengo que decirlo, porque la riada de agua, barro y piedras que entró por la depuradora sorteó milagrosamente
el transformador de media tensión que la alimenta, porque es que si llega a arrasar también con el transformador, pues hubiésemos tardado mucho más en restablecer el servicio. En total, las infraestructuras municipales de abastecimiento y saneamiento, por la lluvia que cayó esa tarde, sufrieron daños por un valor cercano a los 400.000 euros. Bueno, seguro que muchos recuerdan también la tormenta tropical Delta, que afectó particularmente a Tenerife en el 2005. En noviembre del 2005 provocó un montón de daños materiales e incluso pérdidas personales. En aquella fecha, 200.000 personas solo en la isla de Tenerife se quedaron sin, 200.000 abonados se quedaron sin suministro eléctrico, en algunos casos durante una semana. Ese paso de la tormenta tropical Delta en aquel momento se consideró una anomalía climática, o sea, una situación con muy baja probabilidad de ocurrencia. Más de 15 años después, resulta que la evidencia nos está diciendo que la probabilidad de llegada de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos es cada vez mayor. Entonces, para mí está claro, o sea, los servicios esenciales, como el de agua, deben ser los primeros en trabajar en la mitigación y adaptación al cambio climático, y también yo creo que podemos sacar otra conclusión. Nadie se libra de las las razones que pueda tener Canaragua, algunas de las razones que pueda tener Canaragua para trabajar en la mitigación y adaptación al cambio climático, pero en realidad cualquier empresa o industria tiene un abanico de razones donde elegir. Para empezar, la comunidad científica, todos lo sabemos, lleva advirtiendo desde hace muchos años que tenemos que hacer algo, que tenemos que trabajar por la mitigación del cambio climático. Pero es que además también la ciudadanía lo exige. Y también recientemente lo están demandando los inversores. Bueno, por si esto no fuera poco, la administración nos obliga. Existe normativa internacional, estatal y autonómica, y en nuestro caso concreto, ya lo comentó el primer ponente, pues tenemos la recién aprobada Ley Canaria de Cambio Climático. Es decir, tenemos motivos de sobra para iniciar este proceso, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el reto? O sea, cuando nosotros en Canaragua, entonces, evidentemente se puede hacer extensivo a cualquier empresa, cualquier industria, nos planteamos elaborar una estrategia de descarbonización, pues decimos, bueno, ¿cuál es entonces nuestro reto? Pues nuestro reto, como bien dice la Ley Canaria de Cambio Climático, es alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero antes de 2040. Este es el planteamiento. Pero es que además de esto, es interesante tener presente una serie de circunstancias, al menos nosotros lo estamos haciendo así y yo creo que es un buen consejo. Esto me refiero a que existen unos condicionantes intermedios, evidentemente, no es que en 2040 tengamos que descarbonizarnos, sino es que tenemos que realizar acciones ya y tenemos unos objetivos intermedios. Objetivos intermedios que están recogidos en la legislación autonómica, pero también en iniciativas, por ejemplo, como el Fit 55 de la Unión Europea, que plantea que para 2030 tenemos que haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%. Además de estos objetivos intermedios, también yo quiero destacar que esto de la neutralidad climática se debe plantear como un reto colectivo. Así que, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que para que una empresa alcance ese estado de neutralidad climática es fundamental lograr la participación e implicación de sus grupos de interés. Ya profundizaré un poquito en esto más adelante. Y en tercer lugar, esto casi yo lo calificaría como una cuestión ética, una determinada empresa, industria o si una entidad trabaja por la acción climática, tiene sentido que además tenga una vocación de sumar agentes al cambio para acelerar esta transición colectiva. Al final es un interés común. A mí esta frase, que ven ahí en la pantalla, el proceso es tan importante como el resultado, debería poner casi tan importante como el resultado, me gusta, pero en este caso concreto yo creo que es particularmente importante. El proceso de elaboración y de puesta en marcha de una estrategia de acción climática es casi tan resultado como casi tan importante como los resultados que queremos obtener. Bueno, una vez planteado cuál es el reto, nos podemos preguntar qué camino podemos seguir. Nosotros hemos optado por este que ven aquí en la presentación. Es decir, en primer lugar, evidentemente es necesario conocer
la huella de carbono, saber dónde emitimos o en qué proceso o en qué actividad emitimos más gases de efecto invernadero, y porque esto además también nos va a permitir evaluar por dónde empezamos a atajar el problema o qué prioridades nos marcamos. En segundo lugar, también es muy importante, yo esto lo insisto siempre que hablo con la gente de este tema, es que la dirección de la empresa o la industria se comprometa. Es un tema fundamental, el compromiso de la alta dirección con la estrategia de acción climática. A partir de ahí ya se puede empezar a elaborar el documento y nosotros incluimos aquí un tercer paso importante relacionado con lo que he comentado con anterioridad de la búsqueda de esa neutralidad climática colectiva, que es trabajar con los grupos de interés. En este caso concreto es presentar a los grupos de interés lo que sería el borrador de estrategia de descarbonización para recoger aportaciones y sugerencias. Además, tenemos la suerte de que hay en Canarias, hay muchísimos profesionales, en el mundo académico también, Instituto Tecnológico Canarias, en general hay expertos que nos pueden ayudar en esto. Por último, se elabora, se aprueba el documento definitivo y ya pues vamos a la ejecución. Voy a empezar por el primer paso de este camino de elaborar una estrategia de descarbonización, que es el cálculo de la huella de carbono. Aquí les he puesto como ejemplo el caso de Canaragua, la huella de carbono de una empresa de ciclo integral del agua, y no voy a profundizar demasiado, pero sí quiero destacar algunas cuestiones que pienso que en un momento dado les pueden ser de utilidad cuando tengan que analizar la huella de carbono de otra actividad o de otro servicio. Para empezar, nosotros tenemos un porcentaje bastante elevado de huella de carbono en el alcance 1. El alcance 1 son las emisiones directas de la empresa. Por ejemplo, si tenemos calderas y quemamos gasoil, para agua caliente sanitaria o para lo que sea, pues esa emisión de gases de efecto invernadero entrarían dentro del alcance 1. También la flota propia de vehículos, pues entra dentro, o sea, combustible que quema nuestra flota de vehículos entra dentro del alcance 1. Eso, como pueden ver ahí, porcentualmente, en nuestro caso no es demasiado, pero nosotros tenemos un apartado que es lo que queda reflejado ahí como emisiones directas del proceso, son óxidos nitrosos y metano, porque Canaragua se dedica, entre otras cosas, a la depuración de las aguas residuales. Y es lo que hay, iba a decir desgraciadamente, pero es lo que hay. Ese proceso industrial de tratamiento de las aguas depuradas emite en sí emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, como veremos un poco más adelante, son emisiones significativas, lo estamos viendo ahora, un 43% de la huella de carbono, y difíciles de gestionar. No, esto con respecto al alcance 1. Nosotros, el alcance 2 es la emisión indirecta de gases de efecto invernadero debido al consumo de electricidad. Nosotros aquí tenemos un porcentaje muy bajo porque prácticamente toda la energía eléctrica que compramos es energía renovable con garantía de origen. En cualquier caso, también profundizaré un punto más en este tema. Y por último, tenemos la huella de carbono de alcance 3, que son los gases de efecto invernadero de nuestros proveedores de bienes y servicios. Aquí cualquier empresa tiene que analizar, si quiere alcanzar la descarbonización total, cuál es esa huella de carbono y ordenarla según significancia. En nuestro caso, por ejemplo, o sea, una empresa de agua, nos dedicamos, entre otras cosas, a la distribución de agua para consumo humano en muchos municipios de Canarias, pues la compra de agua a terceros incorpora una mochilita de huella de carbono a nuestra actividad. ¿De qué en concreto estamos hablando? Por aclarar un poco mejor, pues si Canaragua, para poder suministrar agua en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tiene que comprarle a un pocero que extrae el agua a 200 metros de profundidad con una bomba, y esas bombas están alimentadas por electricidad convencional de la red, por lo tanto mayoritariamente de origen fósil, pues entonces tendrá unas emisiones de carbono que no llegan a nosotros a la hora de calcular. Sigo comentando. Entonces, recuerden, el primer paso es conocer cuál es nuestra huella de carbono, y el segundo paso es
comprometerse, que la empresa, en nuestro caso fue el comité de dirección, en general la alta dirección se debe comprometer con la acción climática. Nosotros lo que hicimos fue un documento que firmamos en una reunión, en un comité de dirección que celebramos en Santa Cruz de la Palma en el pasado mes de septiembre. Este documento lo voy a comentar muy brevemente, aunque parece algo obvio, pero nosotros entendimos que debía recoger un mensaje sencillo, que es que creemos en la ciencia. ¿De acuerdo? O sea, ¿en qué se traduce eso? Bueno, pues que el compromiso de la empresa con la acción climática reconoce, en este compromiso, los miembros del comité de dirección reconocemos que existen evidencias científicas de que el clima en la Tierra está cambiando, de que los científicos nos advierten que es responsabilidad del ser humano ese cambio climático y que también los científicos nos advierten de que el único camino para evitar que el tema vaya más y consecuencias mucho más graves es tender hacia la transformación de una sociedad descarbonizada. Eso para empezar. Ya digo, es algo que podría parecer obvio, pero no lo es tanto, y pensamos que era relevante incorporarlo a este documento de compromiso. A partir de aquí, bueno, pues el documento señala, digamos, o tiene otros elementos, otros compromisos, como evidentemente la reducción de las emisiones para alcanzar esa descarbonización en 2040, el trabajo para sumar agentes al cambio, incorporar la acción climática a nuestra planificación estratégica, a la toma de decisiones a cualquier nivel, a nivel estratégico o a nivel concreto a la hora de decir, por ejemplo, qué inversiones o qué cambios hacemos en nuestras instalaciones. También nos comprometemos a través de ese documento a comunicar de forma transparente la evolución de nuestros indicadores de acción climática. Y bueno, y por último también a trabajar con la propia plantilla para que conozca el trabajo que hacemos y para que se implique. Bueno, pues situándonos un poco, estamos hablando de cuál es el camino que hemos optado o cuál entiendo yo que puede ser el camino que pueda seguir una empresa o una industria para elaborar y ejecutar una estrategia de acción climática. El primer paso es conocer su huella de carbono, el segundo paso es comprometerse como empresa, como dirección, y el tercer paso evidentemente es desarrollar la estrategia. Aquí pone el plan. En realidad la estrategia de acción climática estaría compuesta por una serie de planes parciales o planes estratégicos que en su conjunto configuran el conjunto de la estrategia. Nosotros, por nuestra actividad y por el análisis que hemos hecho de la huella de carbono, pues entendíamos que nuestra estrategia debería contemplar estos aspectos que pueden ver aquí en la pantalla: un plan de autoproducción, eficiencia y ahorro energético, un plan de reducción de emisiones en los procesos de depuración, porque he dicho que es significativo en nuestro caso, un plan de reducción de emisiones de compras y proveedores, fundamental en cualquier plan de acción climática, también un plan de descarbonización de la movilidad, un plan de gestión energética y de gestión de las emisiones directas en los edificios, un tema relacionado con el D+I, porque es necesario, absolutamente necesario, ya explicaré bien por qué. También un plan para compensación y captura de emisiones de gases de efecto invernadero, formación y concienciación, y por último, un apartado dedicado a la gobernanza. Voy a comentar muy rápido y muy por encima algunos de estos planes. El primero, que además es en el que piensa todo el mundo cuando se plantea la acción climática, pues evidentemente es el de la autoproducción, eficiencia y ahorro energético. Esto tiene o debería tener dos objetivos sencillos y primordiales. El primero, por encima de todo, es reducir al máximo las necesidades energéticas. Y el segundo, una vez reducidas al máximo las necesidades energéticas o una vez elaborados unos planes para la reducción al máximo de esas necesidades energéticas, utilizar fuentes de energía para cubrir la demanda con la mínima huella de carbono. Con respecto, bueno, ¿cómo se alcanzan estos objetivos en nuestro caso? Bueno, pues evidentemente
trabajando la eficiencia energética en el mantenimiento, operación y renovación de nuestras instalaciones industriales, nuestras instalaciones en general. Yo aquí siempre me acuerdo de un jefe que tuve, gerente de plantas de Canaragua, el responsable de todas las plantas que gestionamos en todo el archipiélago. Él me decía: Rafa, siempre hay algo donde rascar. Siempre, 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 aunque te parezca que no, podemos mejorar algunos puntos ese ratio de kilovatio hora por metro cúbico de agua producido, kilovatio hora por metro cúbico de agua bombeada, kilovatio hora por metro cúbico de agua tratada. Y es verdad. Y además la digitalización nos está ofreciendo unas herramientas espectaculares para alcanzar, para mejorar esa eficiencia. Como digo, aquí hablamos de mejoras del mantenimiento, atender al mantenimiento del equipamiento, cambios quizás en la operación para buscar ese ahorro y también en un momento dado renovación de equipos que, por lo que sea, pues se han quedado obsoletos o por lo que sea, digo, porque puede ser por deterioro o simplemente porque aparece en maquinaria con mejores rendimientos. Por lo tanto, trabajar eficiencia energética, también, como he dicho, maximizar el uso de energías renovables, solar y eólica, por supuesto, son las más rentables ahora mismo, aunque la eólica es un poco complicada, pero al menos la energía solar, pero también atender a otras posibilidades. En nuestro caso, creemos que tenemos posibilidades en el ámbito de la mini hidráulica y también del biogás. Que ya son demasiado específicos para nuestra actividad, entonces la voy a comentar muy por encima. Nosotros, dense cuenta de algo, el sector del agua en Canarias representa en torno al 15-16% del consumo de energía eléctrica del archipiélago. Es un consumo relativamente significativo. Y precisamente por esto y porque en algunos casos las instalaciones de agua tienen esa capacidad, nos podemos plantear que constituyan un elemento interesante para maximizar la penetración de renovables. ¿Cómo? Pues evidentemente ajustando los tiempos de bombeo o los tiempos de producción en las desaladoras a las circunstancias del suministro eléctrico. Bueno, hay ahí también otra serie de medidas de este apartado que tampoco creo que proceda a detallar porque me estoy yendo un poquito. Bueno, como también he comentado, nosotros tenemos una actividad que es el tratamiento, la depuración de aguas residuales, que genera unas emisiones prácticamente sí o sí. Esto es un tema bastante complejo. Es curioso porque, estando como estamos ya en 2023, después de tantas COP, tantas reuniones de las partes del convenio del clima, y cuando uno se pone como meta reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un proceso tan básico como es la depuración de las aguas residuales, que está en todas partes, pues se encuentra con que todavía, o sea, con que el propio proceso para el cálculo de la huella de carbono que emite una depuradora está totalmente cargado de inexactitudes. O sea, el proceso, y no digo un proceso que nos podemos inventar nosotros, el proceso que propone el panel intergubernamental, perdón, por el cambio climático. Es decir, lo que quiero decir con esto es que, desgraciadamente, cuando nos ponemos manos a la obra, nos vamos a dar cuenta que en determinados sectores todavía estamos demasiado en pañales. Y uno es el ámbito de la depuración. Bueno, como he dicho, esto nos va a complicar bastante las cosas y nos va a obligar también a trabajar en temas de investigación, desarrollo e innovación si para el 2040 queremos ser totalmente neutros. Llegamos a este otro punto de una estrategia de descarbonización que le afecta a todos y además es bastante importante, que es el de trabajar la huella de carbono que, digamos, que nos pasan nuestros proveedores, ¿no? En el aspecto de compras y proveedores, allí hay distintas acciones que se deben hacer o que se pueden hacer, evidentemente, pues a la hora de comprar, incorporar cláusulas de valoración de la huella de carbono o cláusulas que valoren también la distancia entre los puntos de producción y suministro. Desde luego, esto, aquí insisto mucho, va de, como siempre, de neutralidad compartida. Hay que trabajar con los proveedores, hay que
ayudar, hay que formar alianzas, porque esto es un tema conjunto y un tema absolutamente colaborativo. Nosotros tenemos una distribución de huella de carbono, lo pueden ver aquí, porcentual, que bueno, tenemos por encima la compra de agua, después tenemos la producción de transporte de reactivos, producción de transporte de tuberías, bueno, pues otras industrias, otras empresas tendrán otra distribución porcentual, pero siempre vamos a tener que trabajar con nuestros proveedores para alcanzar ese nivel de neutralidad conjunta. Otro de los aspectos que tiene que tener cualquier estrategia de descarbonización es la descarbonización de la movilidad, a pesar de que realmente, en nuestro caso, porcentualmente, tanto las emisiones de la flota propia, que sería alcance 1, como las emisiones de lo que serían los viajes corporativos o el transporte de las personas que trabajan en nuestra empresa a su lugar de trabajo, no es porcentualmente demasiado elevado. Pero en cualquier caso es muy importante y se está desarrollando muchísima legislación en este aspecto y debemos contemplar distintas medidas para reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. Pueden ver aquí algunas ideas y algunos indicadores. Lo paso rápido y de todas formas al final tienen mi correo electrónico y pueden contactar conmigo y preguntarme lo que quieran. Otro aspecto que hay que contemplar, la gestión energética y la gestión de las emisiones directas en edificios. Una vez más, para nosotros que tenemos una actividad industrial importante, desaladoras, depuradoras, estaciones de bombeo, el impacto o la emisión de gases de efecto invernadero de nuestros edificios de oficinas es poco significativo. En cualquier caso, es un tema que hay que trabajar porque además está recogido en la Ley Canaria de Cambio Climático y en la Estrategia Canaria de Acción Climática. De todas formas, de aquí voy a destacar algo que a mí al menos, a lo mejor ustedes los oyentes, siempre lo han tenido claro, pero a mí la verdad es que me llamó la atención y es la huella de carbono de los gases refrigerantes, de los fluidos que se utilizan en nuestros, por ejemplo, equipos de aire acondicionado. Y digo que a mí me llamó la atención porque tengo que confesar que no le estábamos prestando demasiado interés. Ya saben que bueno, nosotros tenemos nuestros equipos de aire acondicionado, vienen terceros a hacerle el mantenimiento normativo, se elaboran unos informes, si es necesario cargar de fluido refrigerante porque ha habido una fuga, se carga y esa carga se refleja en un documento que entrega la empresa mantenedora. Pues, ¿qué es lo que nos ha estado sucediendo? Que esa información, así como nosotros tenemos un sistema de registro, que a mí me encanta, la verdad, muy completo, donde recopilamos toda la información importante desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista ambiental, de todas nuestras instalaciones que están repartidas por todo el archipiélago, consumo de energía, caudales, de todo, esto no lo teníamos debidamente registrado. Y cuando nos pusimos a hacer números, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Teidagua, la empresa mixta participada por Canaragua y el Ayuntamiento de La Laguna, que se encarga del ciclo integral del agua en esta zona de Tenerife, si los fluidos refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado de las oficinas se liberaran toda la atmósfera, la emisión de gases de efecto invernadero equivalente sería como la de aproximadamente, creo recordar que era un tercio de su flota de vehículos circulando por las calles del municipio durante todo el año. Que al final resulta que es relevante y que vale la pena incorporar en una estrategia protocolos, objetivos e indicadores para ir sustituyendo progresivamente esos fluidos refrigerantes por otros que tengan menos impacto climático y sobre todo para mejorar el mantenimiento que se hace de esos equipos y mejorar la gestión de la información relativa a estos fluidos de gases refrigerantes. Al final, la información es fundamental. Y ya lo he dicho, pero insisto, las herramientas de digitalización que al menos nosotros estamos aplicando en nuestra gestión operativa, la verdad que nos están dando unos resultados muy interesantes. Bueno, quizá voy un poco rápido y no sé si los estoy aturullando demasiado, para que muchas gracias por ese feedback, muchas gracias. Bueno, de todas formas, les pongo esa transparencia para que se sitúen. Hemos hablado de
Para empezar, hemos dicho cuál es el reto de una estrategia de descarbonización o cuál podría ser el reto. Hemos hablado también de cuál entendemos nosotros que debe o puede ser el camino para elaborar esa estrategia de descarbonización. Y luego estamos concretando cuáles son los aspectos o cuáles son los planes que debe tener esa estrategia de descarbonización o de acción climática. Y ya les he comentado estos cinco primeros aspectos o cinco primeros planes. Nos queda I+D+I, compensación y captura de emisiones, formación y concienciación y gobernanza. Bueno, esto va muy rápido, ¿eh? I+D+I, bueno, pues como he dicho, a mí me sorprendió en el ámbito concreto de la depuración, estamos todavía muy en pañales en lo que se refiere a simplemente el cálculo de la huella de carbono, metodologías, procesos, conocimientos para el cálculo de la huella de carbono, no hablemos ya para reducirlo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en este ámbito, tenemos que apoyar procesos de investigación, desarrollo e innovación. Pero es que también hay otro aspecto interesante del sector del agua, que es que puede tener incluso una contribución positiva en la creación de sumideros naturales de carbono, pero esto tampoco está todavía suficientemente desarrollado. Es decir, el agua podría tener un papel relevante no solo en la adaptación al cambio climático, cuando me refiero a adaptación quiero decir todo lo que vamos a vernos obligados a hacer para hacer frente a estos fenómenos climáticos extremos que cada vez van a ser más frecuentes, sino también a lo que es mitigación en la medida en que, pues, por ejemplo, con las aguas regeneradas pues, se puedan poner en marcha procesos de captura de carbono. No voy a entrar demasiado en esto. Igualmente, en lo que se refiere a compensación y captura. Solo una idea que lanzo, el sector del agua, el sector de depuración, genera todos los años una masa importante de residuos que son los lodos de depuración. Los lodos de depuración que suponen un problema. Hay distintas formas de abordarlo. Evidentemente, se debe abordar la gestión de esos lodos de depuración con una perspectiva que tenga en cuenta la acción climática, además de la economía circular y, por supuesto, también la protección de la biodiversidad. Bueno, pues está surgiendo la posibilidad de que esos lodos de depuración, mediante un proceso de pirólisis, puedan en un momento dado ser hasta elementos que capturen carbono. En cualquier caso, es algo que tenemos que desarrollar. Bueno, voy terminando. Último punto de un plan, debe contemplar la gobernanza, es decir, cómo vamos a gestionar el plan. Lo que no vale es, por ejemplo, decir, tenemos una estrategia de descarbonización, la estrategia de descarbonización no hacemos nada, o hacemos cuatro cosas, cuatro operaciones de maquillaje, y cuando estemos llegando al 2040, pues decimos ahora que cuando lleguemos, cuando nos estemos acercando al 2040, nos vamos a poner las pilas, ¿no? Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático. Entonces, lo que quiero decir es que es importante que planteemos medidas de transparencia y medidas de control de todos esos objetivos, tanto por parte de terceros como en lo que es el interior dentro de la propia organización. Aquí hay algunas ideas que si han tenido oportunidad pues habrán leído, pues, por ejemplo, definir responsabilidades y objetivos para todas las personas de la organización. Es decir, la acción climática tiene que ser algo que penetre y que nos afecta a todos, desde el capataz que se dedica al mantenimiento de un equipo hasta el ingeniero que tiene por objetivo la elaboración del plan director de alcantarillado o de un municipio. Tiene que estar presente en todo. Y bueno, yo, como no hay más tiempo, y además sabía que no iba a tener mucho tiempo, y a mí me gusta en este tipo de eventos transmitir, lo voy a decir así, terror, transmitir miedo, porque creo que es para eso, creo que tenemos que estar muy preocupados con la crisis climática. Bueno, pues lo que voy a hacer es recomendarles o bien que se lean alguno de los últimos informes del IPCC, que realmente pone los pelos de punta, o si son más de literatura,
pues que se lean este libro que tienen ustedes ahí, el libro de Octavia Butler, La parábola del sembrador. Este libro fue escrito en 1993 y está ambientado en California, en el año 2022-2023, es decir, en la actualidad, una California que está sumida en el caos social total por culpa del cambio climático y por culpa de reiteradas crisis económicas. Alguien podría decir, ah, pues mira qué poco atinada estuvo en el 93 pensando que en 2022 íbamos a estar de una manera, y no es cierto, no estamos de esa manera. Pues correcto. Vamos a decir que no atinó, pero no atinó con el sitio, porque yo cuando lo leí, pensé en otras cosas que había leído sobre los refugiados climáticos. Es decir, eso que cuenta Octavia Butler en su novela le pasa hoy en día a millones de refugiados climáticos, como los que tienen que abandonar, por ejemplo, sus tierras de cultivo en Mali y arriesgarse su vida para intentar tener alguna oportunidad en lugares ubicados más al norte. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Espero no haberles aturullado demasiado. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Te cogemos todas las anotaciones y ya las comentaremos. Deja de compartir, por favor, la pantalla para ya dar paso a... Ya lo conseguí. Perfecto, gracias. Ahora para la siguiente, la verdad es que dar las gracias a todos los ponentes porque están siendo, vamos, fantásticos en tiempo. La siguiente ponencia, solarización industrial, a cargo del ITC, con Pilar Navarro Rivero, jefa de sección del Departamento de Energías Renovables. Pilar lleva ya 26 años de experiencia investigadora en el ámbito de las energías renovables, coordinando y desarrollando proyectos europeos y regionales en el área de generación de calor y frío renovables, equipos de generación solar térmica de baja y media temperatura, refrigeración solar, secado solar, solarización de procesos industriales, bueno, un largo etcétera. Pilar, muchísimas gracias por formar parte de esta jornada. Sin más, te damos paso. Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la oportunidad de participar en esta jornada. Si les parece, comparto pantalla. Aquí. Vale, creo que se ve ya, ¿no? El contenido de la charla de hoy, básicamente lo que quiero hablar es de las tecnologías de generación de calor y su utilización para la solarización de procesos industriales. Antes de empezar, sí quería comentar un poco este trabajo que hemos realizado y que les voy a exponer hoy. Está enmarcado en un proyecto que es el proyecto CLIMAC, que es un proyecto que fue secretario de financiación en la última convocatoria de los MAC, que coordina el Instituto Tecnológico de Canarias y cuyo objetivo principal es aumentar la autonomía y la independencia energética de los sistemas energéticos de la Macronesia y África Occidental para garantizar suministros incluso bajo los fenómenos extremos provocados por el cambio climático. Tiene tres objetivos importantes. Enmarcan, digamos, todas las tareas que estamos desarrollando y, en concreto, la actividad de solarización de procesos industriales que enmarcamos dentro del objetivo específico número 3, que es la adaptación de los consumos, teniendo especialmente en mente los grandes consumidores, entre ellos la industria. Somos 13 socios. Están presentes todas las regiones de la Macaronesia, Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde, y dos países de África Occidental, que son Senegal y Mauritania. El proyecto termina a finales de este año, con lo cual estamos en disposición de poder ofrecer ya resultados de muchos de los trabajos que se han ido desarrollando a lo largo del proyecto, y es un poco la idea, ¿no?, lo que voy a hacer hoy. Vale. Nosotros nos planteamos, cuando hablamos de adaptar al consumo de los grandes consumidores, en el caso de la industria, plantear no solamente la descarbonización, o sea, la descarbonización de la industria, digamos, abordarla desde dos puntos de vista,
que cuando hablamos de industria descarbonizada hablamos continuamente y en la mayor parte de los casos de electricidad, de consumos eléctricos todo el tiempo, ¿vale? Y tenemos que entender que los consumos, este es un gráfico de los consumos de la demanda de energética industrial a nivel mundial, para que veamos un poco en qué lugar está la industria con respecto al resto de los consumos, ¿no? De fijarse que la industria, el transporte, incluso la parte residencial tienen representado un consumo muy parecido y que con el 31% del consumo de la demanda energética mundial se debe a los consumos en el sector industrial. Y es importante destacar cómo el consumo eléctrico en la industria representa un 28% y es el 72%, digamos, el mayor consumo lo representan los consumos de calor, los calor asociados a los procesos industriales. Calor, además, que básicamente se está generando ahora mismo con combustibles de origen fósil y en el que solamente hay un 10% de penetración renovable, muy poquito, ¿vale? Por eso es por lo que les comentaba un poco al principio, es decir, desde el punto de vista que queremos descarbonizar todos los sectores, entre ellos la industria, no solamente podemos hablar de la descarbonización del consumo eléctrico, es importante plantear también cómo vamos a descarbonizar el consumo de calor, que representa un porcentaje tan importante, ¿no? Y para el que no hay, digamos que vamos teniendo tecnologías disponibles, pero hay procesos que digamos la complejidad tecnológica, las temperaturas que requieren esos procesos, actualmente no tenemos soluciones muy claras, digamos, para poder descarbonizarlo. Entonces queríamos enfocar un poco en ver esta tarea, o sea, qué tecnologías nos pueden dar o apoyar en esta tarea de descarbonizar el consumo de calores. Otro aspecto que me gustaría destacar y es que del consumo, de la demanda energética industrial es importante fijarse que casi la mitad o un poquito más de la mitad, el 52% del calor que se consume para procesos industriales se consume a temperaturas inferiores a los 400 grados centígrados. Y aquí lo quiero destacar porque en lo que vamos a ver a continuación vamos a ver tecnologías que alcanzan esas temperaturas y por tanto son muy adecuadas para utilizarlas. Rápidamente un poco para ponernos en situación, ver un poco cómo es la demanda de energía final en Canarias, una demanda o una, digamos, vemos una figura que tiene mucho que ver con nuestra condición de territorio insular, ¿no? En la que el 75% de la demanda de energía final en Canarias lo determinan básicamente el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Y un 25%, digamos, que se derivaría del consumo interior, y vemos como dentro de ese consumo la industria representa un 2,6%, ¿vale? Si desagregamos el consumo, la demanda de energía final en la industria canaria en función de vectores eléctricos por vector calor, vemos que repetimos el mismo esquema que les puse a nivel mundial, es decir, un 34,6% del consumo en la industria canaria eléctrico, y el 65,4% es lo que consume combustibles y básicamente combustibles de origen fósil y con un gran poder contaminante. Un 47,5% de fuel, un 29,1% de diésel, y hemos puesto por aquí combustibles no identificados porque en la industria aquí hay incluso islas que no tienen acceso, por ejemplo, al diésel industrial, con lo cual están consumiendo gasóleo, que no están no son combustibles especialmente destinados a la industria, pero en ningún caso sí se hace. Todo esto configura una situación en la que tenemos unas condiciones óptimas para la solarización de procesos industriales, para implantar sistemas SIC o plantas SIC, porque, digamos, no tenemos, o sea, tenemos un recurso solar elevado durante todo el año, tenemos un territorio ultraperiférico y fragmentado y alejado de los centros de aprovisionamiento energético, y estamos en cualquier caso hablando de sistemas energéticos aislados y con gran dependencia de la importación de los combustibles fósiles y de la volatilidad del mercado, como hemos visto en los últimos meses. Las instalaciones SIP, lo que les comentaba, son instalaciones que transforman la radiación solar y la convierten en energía térmica, en calor, que calor que luego transfieren a diferentes procesos productivos. Cuando hablamos de energía solar, hablamos tanto de aprovechar bien con módulos fotovoltaicos para producir electricidad o bien con captadores solares que producen calor. La ventaja en un caso de otro tipo, o sea, digamos que podemos utilizar
cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otra tecnología, depende mucho del tipo de industria y la necesidad energética de la que estemos hablando. Es decir, hay industrias que son altamente consumidoras de electricidad y hay otras en las que, a lo mejor, caso por ejemplo muy claro de las lavanderías industriales, el 80% de su consumo energético es calor, no es electricidad. Con lo cual, cuándo elegir una u otra tecnología depende mucho de la actividad industrial o de la actividad que desarrolle la industria. Sí, me gustaría destacarles, porque es interesante tenerlo en cuenta, que cuando hablamos de electricidad renovable, cuando hablamos de plantas fotovoltaicas, hablamos de tecnología que es capaz, cuyo rendimiento, cuya eficiencia está en un entorno entre un 15 y un 20%, es decir, del recurso solar, un 15 y un 20% es capaz de transferirlo y transformarlo a electricidad. En el caso de las tecnologías de energía solar térmica, estamos hablando de unas eficiencias de un 50 o un 60%. O sea, la eficiencia en esa transformación del recurso solar a la generación de calor es mucho más elevada, y eso significa que la posibilidad de transferir energía, o sea, calor, es aproximadamente 3 a 3,5 veces mayor que la posibilidad de transferir electricidad. Por lo tanto, tenemos que destinar, digamos, nuestras ofertas o nuestros espacios anexos, digamos, a aquello que como industria nos puede interesar. Las tecnologías solares, digamos, hay diferentes tecnologías, algunas que llamamos de baja temperatura, que operan generación de calor por debajo de los 100 grados, la de media temperatura entre los 100 y los 400 grados, y la de alta temperatura por encima de los 400 grados. Puse aquí como un ejemplo de las tres tecnologías de las que les hablo, o sea, las más que estamos acostumbrados son los cartones solares de placa plana, que habitualmente los vemos en las cubiertas de edificios para la generación de agua caliente, pero también los cartones solares de Fresnel, que ahora me gustaría explicarles un poco con más detalle cómo funcionan y cómo es la instalación que hemos montado, las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias, para probar, digamos, su funcionamiento en las condiciones operativas que se pueden encontrar en una industria y con el clima canario. Nosotros, en concreto, dentro de Aclimat, dentro de este proyecto, nos hemos centrado en dos tecnologías muy concretas, que son los captadores de silicio parabólico y los captadores lineales de Fresnel, porque son aquellas tecnologías que pueden operar a unas temperaturas entre 100 y 400 grados centígrados, que no desenmarcan prácticamente la totalidad de los procesos industriales, por lo menos los que nosotros hemos podido evaluar en las visitas que hemos ido realizando las industrias, ¿no?, a lo largo del proyecto. Bueno, aquí puse un par de instalaciones que utilizan los tipos de generación de calor solar en diferentes tipos de industrias. La parte superior son captadores solares de placa plana en una industria de automoción. En la parte superior derecha, aquí tenemos captadores tubulares de vacío utilizados en industria de tipo alimentario. En la parte baja estaríamos hablando de captadores cilindro parabólicos. Aquí es el caso de una instalación ejecutada en el 2021 para una industria de embalaje. Y en la parte derecha, y aquí uno un poco a la presentación anterior, compañero de Canaragua, es una instalación para el tratamiento de aguas residuales con captadores lineales de Fresnel. Es decir, son tecnologías, sobre todo las tecnologías de media temperatura, se están introduciendo cada vez de forma más importante en todos aquellos tipos de procesos en los que tienes necesidad de subir la temperatura o trabajar con temperatura de operación entre 120, 150, 180 grados. Como les comentaba, los captadores cilindro parabólico son concentradores de foco lineal y los reflectores tienen una sección transversal parabólica. Lo que hacemos es redireccionar, o sea, reflejar, absorber la radiación solar y reflejarla sobre un foco absorbedor, con lo que conseguimos concentrar entre 25 y 80 veces la radiación solar recibida, y de esa manera aumentamos la temperatura y podemos trabajar con instalaciones entre 100 y 400 grados centígrados. Tienen la posibilidad de instalarse, pueden trabajar, bueno, con agua, vapor, aceite térmico, y podemos utilizarlas con diferentes configuraciones, tanto en configuración norte-sur como este-oeste. Están incorporadas, aquí les he puesto dos instalaciones, una en Turquía, una en Grecia, que están incorporadas en diferentes industrias. Y nosotros, dentro de este proyecto, lo que nos pareció interesante, una vez que iniciamos un poco la actividad de preguntar
al sector industrial, o sea, cuáles eran las necesidades, cuáles eran los riesgos que veían, qué es lo que les incentivaría a instalar este tipo de instalaciones, pues nos comentaban que una de las... vimos claro que era necesario tener proyectos demostrativos en Canarias que pudieran ejercer esta dinámica tractora, ¿no? Es decir, de alguna manera es que la industria pudiera haber reflejado su funcionamiento, su necesidad, y pudiera ver cómo funcionaba en las condiciones climáticas canarias, ¿no? Bueno, y esto fue un poco la raíz por la que nosotros empezamos, bueno, durante el año 2021 convocamos una licitación pública para la instalación de una pequeña planta en nuestras instalaciones, una planta de captadores indoparabólicos, una potencia de 48 kilovatios, es unos 18 más o menos cuadrados. Les he puesto aquí las fotos, escogimos esta tecnología o este fabricante en concreto por la facilidad de montaje. Veíamos además que eran equipos, son cilindros parabólicos, pero no sé si se puede observar en las fotografías, que son interesantes porque son equipos bastante pequeños, con lo cual son fácilmente integrables o muy fácilmente integrables en cubiertas. Y además las parábolas reflectantes están protegidas, tienen una cubierta, lo que las hace especialmente interesantes para nuestro clima. Nosotros tenemos polígonos industriales muy cerca del mar, ubicados en Ensenada, por ejemplo, en las que las condiciones climáticas son muy agresivas, y queríamos probar un poco cómo funcionaba la tecnología y qué problemas íbamos teniendo con la instalación. A mí me gustaría, yo no sé si esto se va a funcionar, pero me gustaría probarlo, ¿no? Porque más que fotografía, me gustaría que vieran un vídeo de cómo... nos ha quedado la instalación en pose izquierdo, porque yo creo que es como mejor se puede ver. Si no, aquí lo tenemos colgado en nuestra página web, pueden encontrar aquí información en cualquier caso de lo que son las instalaciones de este tipo, las instalaciones de calor solar de proceso. Y voy a intentar, ¿se puede ver, Bárbara? Se ve perfecto, Pilar. Genial, bueno, pues en lo que tal voy a hablar. Esto que ven en el centro son los cilindros parabólicos. Esta es nuestra plataforma de ensayo de captadores solares en el Instituto Tecnológico de Canarias. Y lo que ven justo en la parte de atrás, el contenedor, que está, bueno, se fue, un poco el detalle de los concentradores, cómo los tenemos ubicados. Están en configuración norte-sur, aunque tienes la posibilidad también de instalarlos y adaptarlos a la cubierta. Y en este proyecto lo que pedimos al fabricante, trabajamos directamente con ellos, les planteamos tener dentro de un contenedor marítimo de 20 pies todo lo que es la sala de máquina. No sé si se puede ver aquí en la parte derecha, que está justamente en la parte norte del campo de parabólico, la parte de atrás. Ahí tenemos todo lo que es la sala de máquina del sistema. ¿Por qué? Porque consideramos que en la industria, cuando está el interior del contenedor, y está en la sala de máquinas y todos los sistemas desde donde gestionamos la información y el registro de datos. Bueno, a ver. ¿Volví a la presentación? Se te ha quedado sin la presentación ya. Vale, perfecto. Bueno, pues la idea, lo que planteamos aquí, quizá en la fotografía se ve bien, o sea, ven el contenedor que está en la parte de atrás, en la parte norte de la plataforma. Es una instalación pequeñita, pero con la que queríamos probar el funcionamiento de la tecnología y sobre todo la durabilidad de los materiales, o sea, ver qué se podía mejorar y qué condiciones eran las más interesantes para hacer llegar la tecnología en las mejores condiciones a la industria canaria. En este contenedor está toda la sala de máquina y sistema de adquisición que precisa el sistema. Nuestra idea era plantear que este mismo proyecto fuera replicable, es decir, que no tuvieras que entrar, de forma que no se tuviera que entrar directamente en las salas de máquinas de las industrias a interferir en los procesos. Es decir, que el sistema pudiera ser instalado en cubierta, a lo mejor en el parking, en la sala de máquina, y conectar directamente a los colectores de vapor, básicamente, de las industrias sin que esto interfiriera en el proceso. Me parecía que era muy interesante y es exactamente lo que estamos probando ahora mismo. La instalación la pusimos en marcha a finales de noviembre del año pasado, y estamos ahora mismo pues testeándola, ensayándola, viendo un poco los problemas que hemos obteniendo. Por otro lado, otra de las tecnologías que hemos estudiado a lo largo del proyecto son los captadores solares de Fresnel. Los solares de Fresnel son también concentradores de foco lineal
Pero lo que hacemos en este caso, y también una tecnología muy interesante, es reproducir las condiciones de una parábola, ¿vale? De un reflector primario tipo parábola, pero con espejos planos, con facetas planas, que están ubicados en forma lineal, unas filas muy largas, y que se van orientando, configurando una especie de parábola, pero que está, si se fijan, en un único plano. Este tipo de tecnología es interesante para nuestras cubiertas industriales porque facilita la integración, están menos expuestas a la acción del viento, están más pegadas, digamos, a la superficie, y el ratio de potencia en función de la superficie ocupada es también más interesante que los cilindros parabólicos. Con lo cual, también tuvimos, queríamos estudiar la posibilidad de utilizar esta tecnología en nuestra industria. Esta tecnología también la hemos ido probando, pues de hecho fue la primera que probamos en las instalaciones de Pozo Izquierdo. Son estas instalaciones que tenemos instaladas, una instalación también pequeñita de 58 kilovatios, y hemos ido, también nos interesó, si se fijan en la primera fotografía, nos parecía muy interesante el sistema que proponía el fabricante para el transporte y la instalación. Los equipos vienen preensamblados, vienen dentro de unos contenedores, están totalmente, digamos, agrupados, y luego con una grúa se instalan en el lugar de ubicación, y se desambla, es un proceso totalmente automático, se arma de forma automática, es decir, de forma que quizá, pues, bueno, la instalación se montó en 2 días de trabajo, es decir, es un, digamos, bastante fácilmente configurable, ¿no? Durante el primer año, hemos estado durante de octubre de 2020 y octubre de 2021, hemos hecho ensayos en esta instalación para ver un poco cuáles eran los problemas, y encontramos, en colaboración con el fabricante, ¿no?, encontramos que los primeros espejos, toda la zona que está más expuesta al viento, nosotros de cualquier forma, nuestro ensayo está en Pozo Izquierdo, que para todo el que conoce la zona, sabe que está en una zona posiblemente de las peores, las más expuestas a la corrosión ambiental, al viento, condiciones muy agresivas, con lo cual es un sitio más que incomparable, ¿no?, para ensayar todo tipo de tecnologías y ver qué ocurre. Lo que nos ocurre a nosotros puede ocurrir en otro tipo de industrias, pero aquí lo vamos a ver antes. Entonces empezamos a ver, pues, problemas en las facetas de los espejos, y lo que hemos hecho ahora mismo en colaboración con el fabricante es retirar las facetas. Ellos están ahora trabajando en un sistema nuevo de soporte especialmente planteado o especialmente configurado para el clima canario. Con lo cual, pues también, desde nuestro punto de vista, es muy interesante, porque no es solamente probar una tecnología que en otros lados funciona, o sea, tienes que probar aquí y probar que efectivamente esté funcionando correctamente. Comentarles que a nivel mundial, las instalaciones de generación de calor solar industrial están viviendo un auténtico boom, digamos, ¿no? A nivel mundial, en el 2022 se duplica, se va a duplicar la potencia instalada, y en España estamos hablando de multiplicar por 10 la potencia instalada con respecto al año 2020. A finales del año 2023 tendremos 40 megavatios, y es que en el año 2020 teníamos 4. Es decir, partíamos de una situación en la que era prácticamente una desconocida, pero actualmente estamos viviendo un boom. Y ahora verán, quiero comentarles que en el caso de España incluso más, ¿no? Esto, lo que les he puesto por la derecha, es un poco la evaluación de la tendencia en coste de esta tecnología en diferentes lugares. Digamos, en nuestro caso, estaríamos hablando del sur de Europa, y para las producciones que tenemos aquí, ¿no?, entre 600 y 750 kilovatios por metro cuadrado, y estaríamos hablando de un coste normalizado de unos 6,4 céntimos de dólar por cada kilovatio hora. Comparamos con los costes actuales que está pagando la industria, darles un ejemplo, o sea, de diésel industrial, que estamos hablando ahora mismo de cerca de entre 11 y 13 céntimos de euro por cada kilovatio hora, estamos hablando de reducir la mitad ese coste. Con lo cual, estamos en una situación actualmente que podemos dar, o sea, no solamente descarbonizar, sino que además dar una respuesta clara a la tensión que están viviendo las industrias por el incremento en los costes energéticos que están teniendo. Una de las razones por las que estamos en España viviendo un boom es que por primera vez, desde el final del año 2021, o sea, y que estamos viendo las respuestas, digamos,
durante el año 2022, pues ha habido, se han convocado una serie de incentivos específicos para que estas instalaciones puedan ser financiadas. Y yo les he destacado aquí, aunque creo que Bárbara luego va a hablar después de ellas, por lo tanto, no solamente comentarles que digamos que existen ayudas actualmente en activo, programas de ayuda para que puedan financiar, deciden instalar este tipo de instalaciones. Y que, si se fijan, en los últimos años había habido como una especie de bastante parón en los primeros años, pero en los últimos años en construcción hay un montón de instalaciones durante el año 2022 y en los últimos del año 2020 en adelante, pues ha vivido realmente una revolución. Y aquí, por ejemplo, les he puesto una de las cosas que a mí me parece más interesante. Esta instalación ha comenzado su construcción hace nada, se está construyendo en Sevilla. Es una instalación de 30 megavatios. Es una instalación súper interesante con concentradores cilindro parabólico, que les he puesto aquí esta foto, para la generación indirecta de vapor. Trabajan con aceite térmico y van a generar vapor que integran directamente en la industria, en este caso la industria génica. Y se las he puesto aquí especialmente porque me pareció es el primer, la primera instalación que se hace en España con este tipo, con este punto de vista. Ha sido posible que haya un contrato BUC, que es un contrato que ha firmado la industria, en este caso GINETE, con ENGIE España, que es una empresa de servicios energéticos, por el cual la industria no financia, o sea, la que financia es la empresa de servicios energéticos que durante los próximos 20 años se compromete a suministrar calor a la industria, calor 100% renovable. Con lo cual estamos viendo además ya una consolidación de la tecnología con la participación incluso de empresas de servicios energéticos ya utilizando esta tecnología para ofrecer servicios. Vale, un poco esto aquí un poco lo que les comentaba, o sea, ya a nivel internacional incluso se están haciendo eco de cómo España está aumentando un montón las instalaciones de este tipo. Básicamente porque tenemos recursos solar y porque tenemos una industria potente en este sector. Cuando hablamos de solarizar procesos, hablamos de muchos procesos, pero básicamente los que tienen mayor potencial son los procesos de esterilización, pasteurización, secado, hidrolización, destilación, evaporación, lavado y limpieza. ¿Por qué? Porque esos procesos son procesos que tienen unas temperaturas de operación que no superan los 220 grados, 200 grados, con lo cual tenemos tecnología comercialmente disponible para poder operar a esas tecnologías sin problema. Si ven en el gráfico, como para diferentes temperaturas tenemos que escoger la tecnología más adecuada. Y hasta los 200 grados trabajamos básicamente con captadores de Fresnel y cilindro parabólico, que son las dos tecnologías que hemos ido probando en este proyecto. Y son además, el rango operacional de la inmensa mayoría de los procesos, básicamente de la industria alimentaria, la láctea y la cervecera, con lo cual tienen una aplicación bastante directa. Comentarles rápidamente, no sé si me doy tiempo. Sí, me doy tiempo, voy a ir un poco más rápido. Básicamente, comentarles uno de los estudios que hicimos también en el ámbito del proyecto fue evaluar el potencial de solarización en Canarias. Voy muy rápido porque estoy fuera de tiempo, pero bueno, plantearles que acudimos a diferentes fuentes de información del Instituto Nacional de Estadística y STAC, o sea, todo lo que encontramos un poco donde pudiéramos tener claro cómo era el consumo de la industria. Una cosa es tener el dato de consumo de energía en el sector industrial y discriminar qué parte es calor, qué parte es electricidad, pero luego tienes que poder discriminar o desagregar ese consumo por actividades industriales para poder evaluar cuál es el potencial de tu consumo solar. Eso fue lo que hicimos. Utilizamos una metodología propia, la que fuimos desagregando y al mismo tiempo hicimos una campaña de visita de diferentes instalaciones que nos pareció que podían tener mucho interés usando la información del sector. Lo que les un poco esta gráfica aquí resume un poco lo que les iba comentando, es decir, hay industrias que tienen una necesidad clara en los que los consumos de calor son muy importantes, básicamente las lavanderías, la industria alimentaria, también las industrias de bebidas procesadas, en las que el consumo de calor representa el 80%, el resto es consumo eléctrico. Hay otras industrias en las que a lo mejor están más las bebidas embotelladoras y tal, que tienes el consumo eléctrico, pues puede representar el 60%, el consumo de calor un 40%, digamos que hay diferentes tipos de industrias
pero sobre todo las alimentarias, lácteas y las lavanderías son básicamente industrias en las que el consumo de calor es altamente intensivo y en las que necesitan tener una solución para poder descarbonizar los procesos, ¿no? Si se fijan las temperaturas de todos los procesos que pudimos ir visitando y que nos parecieron súper interesantes para poder aplicar la tecnología, pues no sobrepasaban los 230 grados, de hecho todos más o menos se movían en 250, 180 grados centígrados, con lo cual eran más que interesantes para poder aplicar, para poder integrar plantas de capturadora de Fresnel o cilindro parabólico. Voy a ir muy rápidamente porque estoy fuera de tiempo, pero básicamente los resultados del estudio que hicimos determinaron que en Canarias tenemos la posibilidad de instalar hasta 65,9 megavatios en función de las cubiertas disponibles, en función de los procesos en los que podíamos incorporar la tecnología y bueno, que en principio, y teniendo en cuenta todas las limitaciones que podríamos tener al respecto, ¿no? Pero que estaríamos hablando de una potencia instalable muy, muy alta, o sea, muy interesante. Nosotros vemos unos factores de oportunidad interesantes como el hecho de que podemos reducir la dependencia de la actividad de la industria respecto a los costes energéticos, y esto es muy interesante especialmente para las pequeñas y medianas industrias, quizás son las más expuestas a la volatilidad del mercado. Las grandes industrias o las industrias de mayor envergadura quizás tienen más músculo o más margen de negociación con respecto a sus costes energéticos, que en las pequeñas y medianas pues no es posible o no tienen esa posibilidad. La posibilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la huella de carbono propia de la actividad industrial, que eso cada vez es más importante. La imagen, o sea, el refuerzo de la imagen, el compromiso de la marca con la sostenibilidad energética también es importante. Y ver que también la tecnología de generación de calor solar, sobre todo las tecnologías de baja temperatura, pueden ser fabricadas de forma local. Con lo cual, no solamente estamos hablando de descarbonizar nuestra industria, sino crear empleo local, empleo además de local de calidad, y mejorar, reforzar al mismo tiempo el tejido industrial regional. Yo creo que vemos que es necesario generar una mayor conciencia y conocimiento del beneficio de las instalaciones, y en ello estamos. O sea, nuestro interés es, la instalación de estos proyectos demostrativos en el Instituto Tecnológico de Canarias, la intención es acercar este conocimiento a la industria y ver y adaptar, cuando sea necesario, los materiales a nuestras especiales condiciones climáticas, ¿no? Y sin más, y disculpen el pequeño retraso. El tiempo que he consumido de más, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, ahora ya pasamos a la última ponencia, subvenciones para la descarbonización del sector industrial. Corre a cargo de Oficinas Verdes y será Bárbara Falcón. Bárbara es parte del equipo técnico de Oficinas Verdes de Canarias, licenciada en Ciencias Ambientales y con un máster en gestión de proyectos y financiación europea. Ha trabajado en Bruselas, Reino Unido y Canarias. Tiene experiencia identificando fondos para proyectos de empresas y entidades sin ánimo de lucro. En la gestión de proyectos de innovación y cooperación técnica. Además, en la redacción de proyectos. Creo que estamos teniendo problemas porque tenemos a Bárbara aquí con nosotros. Le paso la palabra a Bárbara. Gracias, Bárbara. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Bárbara, soy parte de un equipo de 11 personas que formamos las Oficinas Verdes de Canarias. Hoy les iba a hablar de subvenciones para las ayudas para la descarbonización de la industria. Vale. Vale, pues hoy concretamente vamos a hablar de ayudas para empresas y más concretamente para mejorar para producir energía y mejorar la eficiencia de nuestro sistema.
Además, vamos a hablar más en detalle de las convocatorias que hay ahora mismo dentro de la Estrategia de Energía Sostenible de las Islas Canarias, que son unas convocatorias abiertas hasta abril y que tienen unas intensidades de ayuda como ninguna de las otras que podamos, de las que podamos hablar. Entonces, bueno, en este ratito vamos a hablar un poquito nada más de qué es la transición ecológica, qué son las oficinas verdes, por qué nacemos. ¿Qué es la Estrategia de Energía Sostenible de las Islas Canarias? Ya después explicaremos un poquito más de qué nos va a subvencionar estas dos convocatorias de las que les hablaba. Y después vamos a hacer un repaso de todas las otras ayudas que hay para mejora de para producción de energía y mejora de la eficiencia energética. Bueno, pues ahora mismo hay un marco normativo y jurídico que se está desarrollando que apoya la transición energética. Tenemos pues, los acuerdos de París, el desarrollo de políticas europeas, su aplicación en España y en Canarias. Por mencionar una, nuestra nueva ley de cambio climático y transición energética, que bueno, pues ya nos va indicando el camino de en qué dirección vamos. Acompañado de todo este desarrollo jurídico normativo van unas líneas de ayudas que nos apoyan a hacer esos cambios. Entonces, bueno, ante todos estos cambios y todo este dinero que tenemos, pues la Consejería de Transición Ecológica decide crear una oficina que les ayude a comunicar y apoyar todo lo que es la transición ecológica. Entonces, bueno, si tenemos que explicar las oficinas verdes en una frasecita, sería un servicio de información y apoyo para la transición ecológica. Concretamente, tenemos la parte de información donde trabajamos con todas las subvenciones que hay en este campo, les hacemos un seguimiento, nos leemos todos los días los boletines, el BOP, el BOE, el BOP, y pues vamos recogiendo todas las subvenciones y les hacemos un resumen y las ponemos en nuestra página web. Cualquier empresa puede ponerse en contacto con las oficinas verdes y les podemos orientar sobre qué subvenciones se pueden presentar o cuál les viene mejor. Aparte de esto, también hacemos un seguimiento de todas las bonificaciones municipales en las Islas Canarias. Muchos municipios nos hacen rebajas fiscales en el impuesto de bienes inmuebles, en el IBI, en el impuesto para las construcciones, en el ICIO, y en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, si nos compramos coches que contaminen menos. Entonces, bueno, las oficinas verdes, hacemos un seguimiento de todas esas bonificaciones y las tenemos todas en nuestra página web. Aparte de esto, también hacemos en general temas de difusión e información, como puede ser esta charla, como pueden ser nuestra participación en ferias del sector, o nuestras campañas de cambio climático. Otra pata sería la de apoyo. Dentro del apoyo tenemos pues, nuestra colaboración en la creación de la Red Canaria de Voluntariado Ambiental, nuestro apoyo a la Estrategia Canaria de Plástico y al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, entre otras cosas. Una tercera pata sería el tema de las alianzas. Desde las Oficinas Verdes y desde la Consejería queremos que crear sinergias y optimizar los recursos que están ahora mismo disponibles para la transición ecológica. Entonces, pues, procuramos colaborar con otras entidades para sacar el máximo beneficio de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y les pongo un ejemplo de cómo puede ser la forma de estas alianzas. La Cámara de Comercio de Gran Canaria tiene un servicio donde una empresa puede ir y ellos les hacen un estudio de todas las áreas en las que podrían mejorar su huella de carbono, pues producción de energía, podrías mejorar la eficiencia aquí, podrías gestionar tus recursos alzados. Con ese estudio, después la Cámara de Comercio puede mandarnos a las oficinas verdes y nosotros buscarles las subvenciones que más les interesan. Entonces, es ese tipo de alianzas y colaboraciones. Hay mucha gente haciendo cosas, pues vamos a aprovechar todos los recursos y facilitarnos las cosas. Las oficinas verdes estamos en 7 de las 8 islas. Yo trabajo en la oficina en Gran Canaria, estamos en Bravo Murillo. Se pueden acercar de lunes a viernes, de 9 a 1, en cualquier momento y sin cita previa. Además, pueden llamarnos por teléfono o escribirnos por correo. Tenemos una página web que se actualiza prácticamente a diario con todas las noticias, todas las ayudas que hay ahora mismo disponibles. Hay un apartado que me gustaría destacar, que es el de ayudas y subvenciones, donde están esos resúmenes de los que mencionaba antes.
Dentro de los resúmenes de las convocatorias, pues vamos a tener la información que a nosotros más nos interesa. Pues, ¿quién se puede presentar? Los plazos, ¿qué papeles necesito? Los enlaces a los procedimientos, los enlaces a las bases completas y los números de contacto de las personas que nos pueden ayudar si tenemos alguna duda sobre estas ayudas. Además de esto, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y todo. Así que bueno, pues si quieren seguirnos por ahí, también por ahí se pueden enterar de todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la transición ecológica. Bueno, ahora hablar de la Estrategia de Energía Sostenible de las Islas Canarias. Este es una herramienta, un paquete de medidas enorme, con muchísimo dinero, 467 millones para Canarias. Es la partida más grande que tenemos en este momento y es una oportunidad única para la descarbonización del sector industrial. La Estrategia de Energía Sostenible tiene 7 programas de ayuda. Tenemos autoconsumo para administraciones públicas, para industrias y para otros sectores. También tenemos también van a haber programas para la repotenciación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas antiguas, para proyectos singulares y para la mejora de la movilidad y para la movilidad eficiente. Todos estos 467 millones, todas las convocatorias relacionadas con la estrategia de energía se van a convocar en el año 2023. Así que vamos a estar muy ocupados con el tema de proyectos para la transición ecológica. De hecho, ahora mismo hay 3 convocatorias abiertas. Tenemos autoconsumo para las administraciones públicas, una convocatoria de descarbonización industrial y otra convocatoria de autoconsumo compartido y comunidades energéticas. Me voy a detener en las últimas 2, que creo que pueden ser las más interesantes para las personas que están hoy en este foro. Pues empezamos por la convocatoria del sector industrial. Aquí tenemos 74 millones de euros. En una convocatoria que no es competitiva, es decir, nos van a dar la ayuda, vamos a presentar la ayuda y por orden de presentación nos van a conceder esta ayuda. Puntualizo aquí, lo de por orden de presentación significa que el expediente tiene que estar completo. Si nos falta algún documento, nos van a requerir y cuando completemos nuestro expediente, entonces nos van a poner la fecha. Entonces, importante para estas ayudas, presentar los expedientes completos. Se pueden pedir hasta el 11 de abril de este año. Tiene 2 grandes líneas de ayuda esta convocatoria. Tiene una primera línea a la que se pueden presentar las empresas sueltas, empresas individuales que estén en el sector industrial. Entendemos por sector industrial que estén en suelo industrial o que hagan una actividad industrial. En cualquier caso, van a ser siempre proyectos integrales, es decir, tienen que incluir autoconsumo y eficiencia energética, siempre las 2 cosas. Un poquito más adelante ya les contaré qué tecnologías de autoconsumo se subvencionan y qué actuaciones de eficiencia energética se subvencionan. Lo que es la línea 2, para la línea 2 tenemos 65 millones de euros. Esta línea es para proyectos industriales, pero de comunidades energéticas. En este caso, vamos a tener que incluir actuaciones de autoconsumo, de eficiencia energética y renaturalización. Cuando hablamos de renaturalización, hablamos de la mejora del entorno industrial, como puede ser pues, plantando flora autóctona, arbustos, especies polinizadoras que favorezcan a las abejas, por ejemplo, y demás bebederos de pájaros, es decir, cualquier cosa que sea que mejore nuestro entorno industrial. ¿Quién se puede presentar esta ayuda? Empresas, personas autónomas, entidades locales siempre que estén en colaboración público-privada y las comunidades energéticas. Repito, solo si están en suelo industrial o tienen una actividad industrial. Puntualizo aquí un poquito el tema de las comunidades energéticas porque bueno, pues es una figura nueva y explicar un poquito sobre ellas. Las comunidades energéticas, como nos pudiéramos imaginar, son como islas de energía. Las comunidades energéticas pueden producir energía, pueden vender energía, pueden ofrecer servicios de eficiencia energética, de recarga de vehículos y demás. Cualquier cosa que sea relacionada con la energía. Hay una serie de criterios que hay que seguir para que se considere una comunidad energética y estos son, en general, van a ser que tienen que permitir una participación abierta y voluntaria, es decir, yo soy parte de la comunidad energética, pero si en algún momento me quiero ir, puedo irme.
de acuerdo a lo que pongan los estatutos, lo que nos hayamos puesto de acuerdo en cómo irme. Después, el control efectivo tiene que estar en manos de los socios, y los socios tienen que ser una persona física, una pyme o una entidad local. Aquí puntualizo, no significa que una empresa grande no pueda formar parte de nuestra comunidad energética, sí puede, pero una gran empresa nunca puede tener el 51% de los votos. El control efectivo no puede estar en grandes empresas, tiene que estar en personas físicas, pymes o entidades locales. Además, las comunidades energéticas, el objetivo de las comunidades energéticas no es el lucro económico, sino los beneficios económicos, sociales y ambientales. Concretamente para este caso, las comunidades energéticas además tienen que estar en el sector industrial y tienen que tener como mínimo 5 socios. Mencionar también que las comunidades energéticas pueden tener distintas figuras jurídicas. Una comunidad energética puede ser una asociación, puede ser una cooperativa o puede ser una empresa. Eso ya es a decisión de la comunidad energética en cuestión. Vale, la parte de qué tecnologías nos van a subvencionar en esta ayuda. Pues nos van a subvencionar la tecnología eólica, la producción de electricidad con biogás, las instalaciones mini hidráulicas y, en el caso de comunidades energéticas, también la producción con hidrógeno. El caso más común va a ser la fotovoltaica, que también se subvenciona, y en el caso de la fotovoltaica, además, si tenemos que retirar amianto, porque como ustedes saben, muchas industrias tienen los techos de uralita, nos van a dar más dinero para retirar amianto. Si resulta que no tenemos suficiente espacio en nuestra cubierta y tenemos que construir una marquesina, pues también nos van a dar dinero adicional para la construcción de la marquesina. En todos estos casos nos van a permitir las instalaciones nuevas o las ampliaciones de instalaciones existentes. Y en todos estos casos nos van a permitir añadir almacenamiento, baterías o ampliar el almacenamiento que ya tenemos. Con respecto a las actuaciones de mejora de la eficiencia, en este caso, a ver, recordemos que siempre estos proyectos tienen que tener autoconsumo y eficiencia. Pues, por ejemplo, dentro de la eficiencia vamos a poder mejorar las envolventes de nuestros edificios, vamos a poder hacer cambios en la iluminación, en las instalaciones frigoríficas, vamos a poder instalar energías renovables térmicas, como las que mencionaba Pilar en la charla anterior, y vamos a poder mejorar la eficiencia de procesos y de automatización y control. Por ejemplo, las luces de presencia, donde yo entro a una habitación, se enciende la luz, me voy a la habitación y se apaga. Ese tipo de actuaciones se puede subvencionar. En cualquier caso, para cualquier actuación que hagamos, vamos a tener que demostrar una reducción del 20% uso de combustible. Consumo de energía renovable, perdón. Comentarles que cuando nos referimos a la reducción del 20%, nos referimos a la actuación concreta con la que estemos trabajando. Es decir, si yo estoy cambiando la iluminación, la reducción del 20% de la energía va a ser solo en la parte de iluminación. Si, por ejemplo, lo que yo cambio es la envolvente del edificio, entonces voy a tener que necesitar un certificado de eficiencia energética del edificio. A ver, estas ayudas se pagan por unidades de potencia. Es decir, si yo instalo fotovoltaica, me van a pagar por kilovatio pico de fotovoltaica. Si instalo eólica, por kilovatio. Si instalo baterías, kilovatio hora. Es decir, siempre por una unidad concreta. Y dentro de esa unidad vamos a poder incluir todos los gastos que aquí están nombrados y más. Pues la instalación, los materiales, la mano de obra, la gestión de la solicitud, los honorarios profesionales. Todo eso va incluido en el precio por kilovatio que nos van a subvencionar. Esta es la pasada. Bueno, el cálculo de la ayuda es un poco engorroso, pero básicamente vamos a tener unas cantidades por actuación. Pues para fotovoltaica nos van a dar esto, para eólica nos dan esto, para envolvente nos dan lo otro. Después vamos a tener otra tabla con unos valores que tenemos que restar, y después esa cantidad la vamos a tener que multiplicar por el tamaño de nuestra empresa, pequeña, mediana o grande. Con eso nos va a salir
la cantidad de dinero que nos van a dar por kilovatio, por ejemplo. A esa cantidad después la multiplicamos por el tamaño de nuestra instalación y nos va a salir la cantidad de la ayuda. Bueno, lo mismo que acabo de comentar, en el anexo 2 pueden encontrar la tabla 2, la tabla 4 y la tabla 6, que es con la que tienen que hacer las operaciones. De todas maneras, si tienen cualquier duda, se pueden poner en contacto con las oficinas verdes y podemos hacer los cálculos y ayudarles con los cálculos. Como se entiende mejor con un ejemplo, ponemos aquí un ejemplo para una instalación, para una empresa fotovoltaica que decide hacer una instalación. Una empresa industrial, efectivamente, que quiere poner una instalación fotovoltaica. Bueno, una empresa que está en un polígono industrial. En este caso vamos a poner el ejemplo de una lavandería pequeña, que quiere poner 20 kilovatios de fotovoltaica y 10 kilovatios de aerotermia. Recordemos que siempre tiene que ser producción y eficiencia. Vale, pues entonces hacemos los cálculos, nos dicen que la tabla número 2 nos dice que nos dan 1.188 euros por kilovatio, que le tenemos que restar 120 euros, y como es una empresa pequeña, le aplicamos el 80%. Nos sale una ayuda por kilovatio de 854 euros. Lo multiplicamos por 20, porque vamos a poner 20 kilovatios de fotovoltaica, y nos sale 17.080 euros de subvención para la parte de fotovoltaica. Después, la parte de eólica se calcula de la misma manera. Vamos a la tabla número 2, nos dicen que 1.130 euros por kilovatio, le restamos los valores de la tabla número 4 y lo multiplicamos por el porcentaje porque nuestra empresa es pequeña. Y nos va a salir 824 euros por kilovatio. Lo multiplicamos por nuestra instalación de 10 kilovatios de aerotermia y nos salen pues, 8.240 euros para esa parte de la instalación. Finalmente, sumamos esas dos cantidades y nuestra lavandería va a recibir una subvención de 25.320 euros. Esta ayuda es bastante más que las otras que hay disponibles en este momento. A ver, la segunda ayuda que dentro de la estrategia de la que quería hablar es la de autoconsumo compartido y comunidades energéticas. Para que lo entendamos, son como convocatorias hermanas. Por un lado tenemos las ayudas del sector industrial, que son para suelo industrial o empresas industriales, y la ayuda de autoconsumo y comunidades energéticas es como el cajón desastre, donde van todas las empresas que no son industriales o el sector residencial, las comunidades de vecinos. Entonces, igualmente aquí tenemos 82 millones de ayuda, también es una subvención no competitiva y también la podemos pedir hasta el 11 de abril. En este caso tenemos dos líneas. Tenemos la primera línea con autoconsumo compartido y aquí podremos incluir autoconsumo y eficiencia energética. Antes era obligatorio que hubiera siempre autoconsumo y eficiencia energética. Ahora es opcional. Siempre tenemos que tener autoconsumo y si queremos podemos tener eficiencia energética. Eso sí, si quiero poner eficiencia energética, siempre voy a tener que poner autoconsumo. El autoconsumo es lo que siempre tiene que estar en este caso. Y en esta primera línea hablamos de autoconsumo compartido, es decir, tienen que haber dos puntos de conexión o más, dos contadores o más. Desde que ya tengo esta condición, ya puedo acceder a la línea número 1. La línea número 2 es para autoconsumo de, comunidades energéticas. En este caso tenemos siempre autoconsumo, siempre renaturalización y tenemos la opción de poner eficiencia energética o no. Entonces esa es la diferencia con la otra. En el otro caso, siempre teníamos que poner eficiencia energética. En este caso, pues depende. Sí, depende de nuestro proyecto. A esta ayuda se pueden presentar las empresas y las personas autónomas, las personas físicas, las comunidades de propietarios y las agrupaciones y las comunidades energéticas. En este caso, para el sector residencial o otros sectores que no son económicos. Las comunidades energéticas dentro de esta ayuda pues son más comunidades energéticas al uso, pues que tengan que permitir una participación abierta y voluntaria, el control efectivo de los socios, que los beneficios, el objetivo no sea el lucro económico, sino beneficios económicos, sociales y ambientales, y que haya 5 socios como mínimo. Eso es una particularidad de la subvención, no es que las comunidades energéticas tengan que tener 5 socios. Aquí vemos que el autoconsumo, las tecnologías de autoconsumo van a ser las mismas, menos a excepción de la producción de hidrógeno, que en esta convocatoria no nos la subvencionan.
En todos los casos, instalaciones nuevas o ampliaciones, y podemos añadir batería o ampliar batería si ya la tenemos. Para lo que es la parte de eficiencia, lo mismo, pues envolvente de edificios, iluminación, renovables térmicas, instalaciones frigoríficas y automatización y control. En este caso, no nos van a subvencionar los procesos, es decir, igual que antes con las industriales, un proceso, por ejemplo, una línea de empaquetado, puedes cambiar una parte para mejorar la eficiencia. En esta ayuda, en esta convocatoria, no te permiten eso, solamente automatización y control dentro de edificios. El cálculo de la ayuda, la ayuda se calcula de la misma manera. Vamos a ver mejor un ejemplo. Y aquí nuestro segundo ejemplo es una cooperativa de agricultores de tamaño mediano. Esta cooperativa tiene tres contadores. Tiene un contador para unas instalaciones frigoríficas, tiene otro contador para una zona de empaquetado y tiene otro contador para la zona de oficinas y tienda. Entonces, bueno, pues tres contadores, puedo optar al autoconsumo compartido. Esta cooperativa decide poner 400 kilovatios de energía eólica y 200 kilovatios de batería. Pues vamos a la tabla número 2 de nuestro anexo 2 y nos dicen que nos van a dar 3.210 euros por kilovatio. Le restamos 129 de la tabla número 4, lo multiplicamos por el 70% porque es una empresa mediana, perdón, ahí hay una errata, debería ser una empresa mediana, y nos da una cantidad de 2.156 euros por kilovatio. Lo multiplicamos por los 400 kilovatios de nuestra instalación y nos sale una ayuda de 862.400 euros para la parte de eólica. Ahora, para la parte de almacenamiento, volvemos a la tabla y nos dicen que nos dan 500 euros por kilovatio en el caso de batería. No le tenemos que restar nada y le aplicamos el 70% porque es una empresa mediana. Nos sale a 350 euros por kilovatio hora de batería. 350 euros por 200 kilovatios hora nos dan 70.000 euros para la parte de la batería. Sumamos estas dos cantidades y la subvención para esta cooperativa de agricultores es de 932.400 euros. Importante sobre estas convocatorias, son súper cuantiosas, pero el plazo para solicitarlas no es mucho. Podemos pedirlas hasta el 11 de abril de este año y tenemos que poder completar los proyectos para el 30 de abril del año que viene. Es muy importante que podamos completar los proyectos a tiempo. De hecho, podemos presentar más de una solicitud. Sería recomendable que una empresa que tiene un proyecto grande con varias patas pueda a lo mejor presentar más de una solicitud con la idea de no arriesgarse a no terminar el proyecto a tiempo. Por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene un proyecto que incluye una parte de eólica, una parte de fotovoltaica, una parte de refrigeración, de mejora de la eficiencia de la refrigeración, y otra parte de mejora de la eficiencia con la iluminación, sería más interesante a lo mejor presentar dos proyectos, uno que sea la eólica y la iluminación, y otro que sea la fotovoltaica y la mejora con los frigoríficos. De forma que, si tengo problemas, por ejemplo, imagínate, tengo problemas con el suministro del molino y no me llega a tiempo, bueno, pues puedo continuar con mi instalación fotovoltaica y no me pone en riesgo todo el proyecto. Entonces, plantear que se pueden hacer proyectos separados, pero en cualquier caso, estos proyectos tienen que ser independientes, es decir, se tienen que poder evaluar independientemente y no deben de depender el uno del otro para su realización. Entonces, y tiene que cumplir todos los requisitos de la convocatoria, es decir, si es autoconsumo y eficiencia, tengo que incluir autoconsumo y eficiencia en cada una de las propuestas que yo presente. Las empresas pueden empezar las actuaciones siempre después de la solicitud de la ayuda. Presento la ayuda hoy, mañana puedo empezar las obras. También es posible pedir anticipos de esta ayuda. Una vez me conceden la ayuda, yo puedo pedir que me den la mitad del dinero por adelantado, simplemente con una petición. Si nuestra subvención es de más de 50.000 euros, vamos a tener que presentar también una garantía bancaria. Pero si no de 50.000 euros, simplemente pedimos y nos lo dan. Las instalaciones solo pueden funcionar después de que se abone la ayuda y tenemos que justificar al mes de terminar nuestra obra.
Vale, entonces, bueno, pues estas convocatorias, otra vez, son muy interesantes porque dan unas intensidades de ayuda como ninguna otra, tienen su complejidad porque tienen muchas patas y muchas cosas, entonces, bueno, pues que sepan que tienen a las oficinas verdes que les podemos ayudar a resolver cualquier duda. Estamos a su disposición a través del correo estrategiaenergia@oficinasverdes.es o en los teléfonos que ven en pantalla. No me quiero ir sin darles un repaso a todo el resto de subvenciones que hay para descarbonizar a las empresas. Les puedo pasar más adelante una hoja aquí con el resumen de todas las convocatorias y sus enlaces, pero bueno, así por explicarles por encima, les comento que, vale, tres categorías: la producción de energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad. Dentro de lo que es la producción de energía, tenemos la ayuda para instalaciones fotovoltaicas, eólicas y almacenamiento, la ayuda de autoconsumo y almacenamiento. Es una ayuda que podemos pedir hasta final de este año y que, bueno, también se paga por unidades de kilovatios. En comparación con la otra ayuda, para hacerles una comparativa, una empresa pequeña que instalara 10 kilovatios recibiría con esta ayuda 534 euros por kilovatio. Con la ayuda de la estrategia recibiría 854 euros por kilovatio, es decir, la ayuda de la estrategia nos va a dar 320 euros más por kilovatio de fotovoltaica. Entonces, bueno, esta ayuda está disponible, pero como ven, la otra es comparativamente, la cantidad que te dan es mucho mayor. Aquí mencionar brevemente las ayudas del Cabildo de Gran Canaria para empresas pequeñas y microempresas, nos pueden dar hasta 4.000 euros por punto de conexión y es para instalaciones fotovoltaicas. Si queremos mejorar la eficiencia de pymes o empresas del sector industrial, tenemos también esta ayuda del Fondo FEDER, que nos va a ayudar a mejorar equipos y procesos, y también en la gestión de los edificios. Nos dan entre un 45 y un 65% y la podemos pedir hasta final de junio de este año. Las ayudas de instalaciones térmicas. Son 3 millones para instalaciones térmicas, solar térmica, aerotermia, hidrotermia. Estas instalaciones también las tenemos en la parte de la estrategia. Por hacer otra vez la comparativa, una empresa pequeña que instala un termosolar, en esta ayuda recibiría 534 euros y con la estrategia recibiría 856 euros por kilovatio, es decir, 322 euros más. De nuevo, la estrategia te da mucho más dinero. Esta ayuda es concretamente para el sector de instalaciones para agricultores, para explotaciones agropecuarias. Tenemos por una parte la mejora de los sistemas de riego, bombas de agua, riego más eficiente, y por otro las instalaciones térmicas y las edificaciones. Algunos municipios de reto demográfico, es decir, municipios pequeñitos, tienen esta ayuda para también mejorar la eficiencia envolvente, instalaciones térmicas, iluminación, que pagan entre un 20 y un 50%. Y finalmente, las ayudas de movilidad. Tenemos las ayudas del Plan Mover, que a empresas y con dos programas. Tenemos un primer programa para la compra de vehículos menos contaminantes y un segundo programa para la instalación de puntos de recarga. Dentro del programa 1, las empresas pueden pedir hasta 50 vehículos. Y dentro del programa 2 podemos llegar a unas ayudas de hasta 800.000 euros por expediente. También esta ayuda se da en función del tamaño de la empresa. Las ayudas del Cabildo de Gran Canaria para movilidad son para empresas pequeñas y microempresas y nos incluyen ayudas para el ciclomotor, bicicletas y patinetes. No me quería ir sin mencionar otro tipo de ayudas europeas que están más vinculadas a la colaboración, investigación y desarrollo. Tenemos el programa LIFE, el programa de medio ambiente europeo, con su subprograma de transición a las energías limpias. Ahora mismo este subprograma está cerrado, pero se va a volver a convocar, probablemente este año, de hecho. Tenemos las ayudas del Interreg, que son el programa de cooperación regional europeo. Canarias está dentro del Interreg MAC, bueno, como el proyecto de ACLEMA. Y bueno, justo ahora en marzo se abrirán las convocatorias del siguiente programa operativo. Y finalmente tenemos las ayudas de Horizonte Europa, que son las ayudas que es el programa europeo de innovación e investigación
y que tiene un subprograma específico de clima, energía y movilidad y otro subprograma para empresas, para sector industrial. Pues nada, comentarles eso, que estamos, las oficinas verdes estamos a su disposición, se pueden poner en contacto con nosotros por teléfono, a través de los correos, se pueden acercar en cualquier momento a nuestras oficinas o visitar nuestra página web. Gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, y con esto yo creo que ya agradecer nuevamente a todos los ponentes por su participación y además por la buenísima organización de tiempo. No ha habido mucha actividad en el chat, entiendo que se ha explicado todo tan bien que no ha habido dudas. No obstante, colgaremos la grabación en el colegio, en la página web del colegio, así que estará disponible para todos los inscritos. Y cualquier duda, pues aquí estamos. Muchísimas gracias a todos y buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenos días a todos. Gracias. Buen día.